Buenos días, un gusto saludarles ya en el día jueves 26 de julio de 2018. Estamos iniciando una nueva jornada informativa con Hechos AM, listos para contarles qué es noticia hoy aquí en El Salvador y por supuesto en el mundo. También tenemos la información de lo que ha acontecido entre la noche y la madrugada de ese día. Así es que bienvenidos y gracias por estar en nuestra sintonía. Compañero, buenos días. Muy buenos días, como siempre un gusto llevarle lo más destacado, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, como todos los jueves, un tema interesante en el ámbito académico. Vamos a estar hablando de unos círculos de estudio para personas con discapacidad. Así que desde ya le hacemos la invitación para que usted se quede con nosotros. Recuerde que sobre estas temáticas usted puede participar, emitir sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Buenos días. Buenos días, Célida, Manuel, Carlos, amigos televidentes, mil gracias por estar pendientes de nosotros. En punto de las 5:30 comenzamos y tenemos mucha información para todos ustedes. Como Manuel lo decía, en diferentes ámbitos, en el mundo del entretenimiento también tenemos la actualización de lo que sucede en los últimos momentos. Lorena, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tuvimos un poco de lluvia, Carlos, anoche. Y fue, como tú decías, una lluvia rápida en algunos puntos del territorio nacional. Y de esas lluvias que de pronto llegan y así como llegan, así se van, ¿no? Son las que le llamamos de rápido desplazamiento, así se le llaman. Manuel, quiero aprovechar para felicitarte por el reconocimiento que ayer se te otorgó. Muy merecido. Nosotros en el grupo interno lo hacíamos, pero bueno, esa felicitación tiene que salir, exteriorizarse para que todos los amigos televidentes de Noticiero Hecho sepan lo orgulloso que nos sentimos de tenerte a ti aquí con nosotros todos los días. Muchas gracias. Más que merecido ese reconocimiento. Definitivamente. Y bueno, más adelante también vamos a estar presentando acá las imágenes de ese reconocimiento que se otorgó el día de ayer por la tarde a Manuel Burgos tras una gran trayectoria. Y bueno, nos orgullece muchísimo formar parte de este equipo en el que tú también estás participando, Manuel. Felicidades. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los compañeros que siempre están acompañándonos. Y decíamos que estos reconocimientos, si bien se le dan a una persona, pero es un reconocimiento al trabajo que se hace en un medio de comunicación. Y eso realmente creo que para mí es lo importante, que se reconozca la labor que hacemos aquí en Red Salvadoreña de Medios y que la hacemos todos. Y creo que acá no se trata de personas, sino se trata de equipos. Y creo que me ha tocado trabajar a mí con mucha gente muy buena en diversas áreas y gente que siempre me ha apoyado. Creo que sin ese apoyo es difícil lograr hacer pues las cosas que se hacen. Muchísimas felicidades, Manuel. En buena hora. Y bueno, más adelante vamos a estar presentando estas imágenes para que también nuestros televidentes puedan ver. Nosotros muy orgullosos de ti, Manuel. Hay una niña, una pequeñita que nos dijo que nos sintoniza todos los días desde las 5:30, Leslie Gabriela. Me encontré con su papá ayer también y ella. Y bueno, el saludo para ellos que están siempre desde temprano en sintonía de Noticiero. Y para muchas personas que amanecen informándose con nosotros. Saludamos en esos momentos a nuestra compañera Crisia Recinos, que pues en estos momentos tiene mucha información para nosotros. Crisia, buenos días. Hola Lore, muy buenos días. Nosotros nos hemos trasladado hasta las cercanías del Hospital General del Seguro Social. Esto para mostrarles cómo se encuentra en estos momentos el ambiente acá, pero también para contarles de que ayer fue cuestionado el director general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y él mencionaba de que, por ejemplo, no hay suficientes especialistas para atender las consultas. Recordemos que muchas veces se vienen a hacer citas al Seguro Social y se dice de que se espera demasiado tiempo para estas citas. ¿Qué es lo que falta? Bueno, de acuerdo al director del Seguro Social, faltan especialistas en oftalmología y en gastroenterología. Entonces, esto es parte de lo que hace que se retrasen en las citas que se otorgan en este instituto. También comentarles, aprovechando de que este día va a ser anunciado el plan que tiene el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para las vacaciones de agosto. Así que nosotros le vamos a seguir ampliando más detalles sobre lo que digan las autoridades más adelante sobre este plan que se va a impulsar en los diferentes centros de recreación en vacaciones. Así es, bueno, Crisia, gracias. Vamos a tener datos sobre el trabajo del Seguro Social en vacaciones y también vamos a tener datos sobre esos cuestionamientos que se han hecho al director. Mientras tanto, le vamos a contar otras informaciones que nos mantienen pendientes en este día jueves. Había mucha expectación respecto a esto y es que el Tribunal Supremo Electoral aparentemente ya tiene una decisión sobre el futuro, no solo de Cambio Democrático, sino de otros partidos políticos, entre los que están el FPS y el PSD.
y hoy van a ser notificados porque el tribunal publicó a través de una cuenta en redes sociales que sería este jueves cuando daría a conocer ya su veredicto, su decisión sobre el futuro de estos partidos, entre los que se incluye pues Cambio Democrático, que es el que más ha estado dando que hablar, a través también de personas como Nayib Bukele. Y la vamos a contar más adelante. También le contamos que los restos de la embajadora salvadoreña que falleció en Bolivia ya están en el país. El gobierno realizó las honras fúnebres. Además, el gobierno volverá a cambiar el horario de los empleados públicos. La medida comienza el 7 del próximo mes. Justo porque todavía 6 de agosto es feriado. Sí, es asueto. Y también, el Ministerio de Medio Ambiente informó sobre las perspectivas climáticas, miren, hablando de clima, que se esperan en los próximos meses. Las lluvias continuarán escaseando. Vamos a empezar ya con el detalle de las informaciones y les contamos, el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia dio a conocer cuáles son los avances y dificultades que se enfrentan en el país a 3 años de la puesta en marcha del plan El Salvador Seguro. Escuchemos qué fue lo que dijeron. El lugar a donde se sienten más inseguros es el transporte público y especialmente las mujeres. Y un reto no menor es garantizar el control de las armas de fuego. Combatir la criminalidad en El Salvador continúa siendo un reto para las autoridades. Es urgente implementar nuevas medidas en las calles, admiten los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana. Pero existe el riesgo de que, lejos de mejorar la situación, pueda empeorar. A 2 meses de finalizar las medidas extraordinarias, todavía existe un debate entre el Gabinete de Seguridad y diputados de la Asamblea Legislativa. Si llegamos a esa fecha y no hemos tenido una reforma a la ley penitenciaria, sin duda vamos a tener una grave afectación. Autoridades ofrecieron resultado del monitoreo del Plan El Salvador Seguro, implementado en 50 municipios. En él se refleja que durante los últimos 3 años se ha logrado reducir el porcentaje de homicidios. Además, los espacios públicos recuperados están siendo utilizados por la ciudadanía y cada vez menos jóvenes están en conflicto con la ley. El presidente de la República sostiene que estos logros son gracias a la prevención. Señala que se necesita impulsar los proyectos y que desde el primer órgano del Estado se niega el desembolso de 13 millones de dólares. Diputados son de la idea que este dinero, proveniente del impuesto especial de la telefonía, debe destinarse al combate directo a la criminalidad. El mandatario instó al ministro de Justicia y Seguridad a presentar los resultados a los legisladores. Para que también se analice, también vea la necesidad de enfrentar el fenómeno de violencia de forma integral, como aquí se ha planteado, y focalizado. El presidente sostiene que la rehabilitación y readaptación es posible y que se acataron las recomendaciones de la relatora especial de las Naciones Unidas, Agnes Callamard. En septiembre se destinará una semana completa para dar a conocer los avances y proyecciones para los próximos meses en temas de seguridad. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. La misma lectura tiene. Seguimos pendientes de las noticias más destacadas de las últimas horas. Nos estamos enlazando con Marcela Rivera, que nos actualiza sobre un hecho de violencia. Adelante, Marcela. Buenos días, compañeros. Así es como tú bien lo mencionabas, Célida. En las últimas horas se registró el hallazgo de un vehículo abandonado en la carretera Panamericana a la altura de San Rafael Cedros y fue reportado a las autoridades del 911. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba varios impactos de bala. De igual forma, tenía un teléfono celular amarrado en sus manos. En ese mismo automotor, en el baúl, se localizó el cadáver de un hombre, quien se presume era la pareja de esta víctima. Cabe resaltar que este vehículo, según los lugareños, fue abandonado como a eso de las 4 de la madrugada y no fue hasta en la tarde que llegaron las autoridades y encontraron esas dos personas asesinadas en su interior. El hombre fue identificado como Salomón Alfaro y de la mujer no pudo ser identificada, ya que las autoridades no quisieron brindar más detalles y tampoco dejaron que la prensa continuara con su trabajo. Reitero, este hecho ocurrió en la carretera Panamericana a la altura de San Rafael Cedros y según las autoridades, este lugar es asediado por estructuras criminales y también que dijeron que es una zona limítrofe entre ambas estructuras. Buen
lamentable la información, hechos de violencia, aparte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Y bueno, Marcela, todavía hay muchas preguntas, información que no se logra tener. Como tú decías, las autoridades de la Policía Nacional Civil evitaron que se continuara con este trabajo que tenía la prensa de investigación. Obviamente lo que se quiere es recabar más datos para poderlos compartir con nuestra audiencia. Y sobre todo también conocer las identidades de las víctimas, porque de pronto hay muchos familiares que están preocupados porque sus hijas, porque su tía, porque su mamá no aparecen. Entonces es importante que las autoridades también colaboren en este sentido para llevarle mayor tranquilidad a las personas, saber dónde está el paradero de las víctimas también y por supuesto de nosotros, de estarle informando a la población. Bueno, sin duda con el paso de las horas vamos a tener más datos para poderlos compartir. Muchas gracias por el reporte, Marcela, y bueno, buen día para ti. Nos estaremos enlazando más adelante. Buen día. También les informamos que las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada firmaron el protocolo de actuación conjunta para el combate de la criminalidad en El Salvador. El objetivo es unificar criterios en las operaciones antidelincuenciales, combate al crimen organizado y al accionar de las pandillas. Este protocolo tiene el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas y de la Embajada de los Estados Unidos. Lo que hoy tenemos acá es un salto de calidad en la forma en que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada nos relacionamos en el trabajo de la seguridad pública en nuestro país. Y es por eso que este protocolo establece principios muy importantes, como el principio de necesidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad, la coordinación y, por último y más importante, como ya lo dije, de respeto a los derechos humano. Bueno, y en la zona oriental se desarrolló un foro de prevención de feminicidios. Nuestro aliado Televisión Migueleña con el informe. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, en coordinación con Ciudad Mujer Morazán, desarrollaron un foro en el cual participaron distintas mujeres de la zona rural y urbana del departamento, enfocado en la prevención del feminicidio. El objetivo es lograr que las mujeres puedan identificar aquellas situaciones de violencia en su hogar y abocarse a las instituciones respectivas para no ser víctimas mortales de los agresores. Nos interesa enfatizar la prevención porque ya una mujer muerta, pues lamentablemente no nos queda más que resignarnos, ¿verdad? Y hacer la lucha para que no quede impune. Sin embargo, el tema de prevención nos convoca siempre a todas las mujeres de todas las edades, especialmente en estos últimos días, pues que vemos con indignación y con preocupación cómo se han incrementado los asesinatos de mujeres, donde media pues una relación de poder del hombre sobre las mujeres. En el departamento de Morazán, un número de 8 feminicidios han sido contabilizados en lo que va de 2018. Según la directora de ISDEMU, estas cifras se ven aún más empañadas al ser este sitio el número uno en las cifras de violencia sexual a nivel del país. Situación que buscan erradicar a través de los diferentes trabajos de prevención. Ha salido como número uno en violencia sexual, desgraciadamente, ¿verdad? Tenemos casos de violencia sexual, pero por los que más las mujeres están llegando a las instituciones, en el caso de ISDEMU, para denunciar, es más por violencia psicológica, violencia patrimonial, económica y violencia física. La situación de los feminicidios en El Salvador se ha vuelto alarmante para las autoridades en los últimos meses. Hasta el 23 de julio, un total de 227 mujeres han sido asesinadas, cifra que al ser comparada con los números del 2017 bajo el periodo del 1 de enero hasta el 23 de julio, reflejan un incremento de 11. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticiero TVM, Emanuel Boquín. Bueno, ahí teníamos datos de cómo en la zona oriental también se busca prevenir esta situación que nos tiene a todos en alerta, los casos de feminicidio. Pero les queremos contar también que el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, informó que desde el año 2009 se han separado cerca de 650 personas que eran parte de la institución o que pretendían entrar, pero se descubrió que tenían algún tipo de vínculo con pandillas. El caso más reciente es el de un cadete identificado como Ricardo Ernesto Meléndez, quien fue detenido por supuestamente
tener acercamientos con pandillas que operan en la zona de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. Esto de acuerdo a las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General de la República. Desde el 2009 hasta la fecha, nosotros hemos separado aproximadamente 650 elementos a los cuales tenemos sospechas de que pudieran tener algún vínculo con las pandillas. Lo que pasa es que hoy también es bien difícil en las comunidades populares encontrar gente que no tenga alguna relación o algún vínculo con los pandilleros que tienen presencia en esa zona. ¿En qué periodo? ¿Cómo dice? Del 2009 a la fecha tenemos aproximadamente 650 personas. Y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos sostiene que es preocupante las constantes denuncias contra cuerpos de seguridad. A su criterio se debe hacer una depuración policial. Se les acusa de sicariato, desapariciones forzadas y abusos de autoridad, agregó. Obviamente que esto no es una línea de las dirigencias, pero sí consideramos que es importante que se depure la policía y que a los buenos policías, que son la mayoría, que realmente se les pueda apoyar en cuanto a los salarios, la nivelación y darle atención y prevención en cuanto a las psicológicas a cada uno de los integrantes de la corporación. Y a las 5 de la mañana con 49 minutos estamos pendientes de enlazarnos con nuestros equipos. Crisia Recinos nos tiene la más reciente actualización de información. Te escuchamos, Crisia. Así es, Lore. Nosotros nos hemos trasladado acá a las cercanías del Redondel México para mostrarles el tráfico. Si ustedes ven a esta hora, bastante fluido. ¿Qué calles son las que conectan por acá? En estos momentos estamos viendo la que lleva hacia la Juan Pablo II. Si ustedes ven la carga vehicular, bastante normal a esta hora de la mañana, mucho transporte público pasando a esta hora. Ahora vamos a ver la calle que conduce hacia el Bulevar de los Héroes. También bastante fluido, ya en un momento vamos a ver que se empieza a complicar porque este punto conecta con diferentes vías, como les mencionábamos. También tenemos acá cerca la calle que conduce a la Gabriela Mistral, donde se van incorporando varios vehículos. Igual no vemos mayor complicación a esta hora de la mañana. Donde sí se ve ya mayor carga es acá sobre el bulevar Tutunichapa y es donde se conecta con la 25. Si ustedes ven, ya se ve que empiezan a pasar más vehículos en estos momentos y es lo que vamos a ver ya cómo el tráfico empieza a incrementar ya pasadas las 6:30 de la mañana. Este es el reporte que tenemos a esta hora del tráfico y con esto vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Crisia. Bueno, bastante fluido. Ya vemos que hay bastante tráfico vehicular. Muchas personas que deciden levantarse muy temprano, evitando las horas pico, llegar más temprano también a sus trabajos o lugares de destino y evitando más congestionamientos. Es favorable, si usted está haciendo planes en los próximos minutos, de transitar en los alrededores del Redondel México, tal como Crisia nos estaba comentando. Solamente le recordamos que lo haga con mucha prudencia para evitar accidentes de tránsito. De igual forma, si somos peatones, no está más la recomendación siempre utilizar los pasos peatonales o si no las pasarelas, es lo más recomendable. Muchas gracias, Crisia. Un gusto, Lore. ¿De qué está hablando el mundo a esa hora? En China seguramente ya es muy tarde, pero les queremos contar que ocurrió una explosión a las afueras de la embajada de China, a la embajada de Estados Unidos en China. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un hombre detonó un artefacto de poca magnitud, de acuerdo a lo que están diciendo las autoridades chinas, que de inmediato procedieron a bloquear redes sociales y a tratar de tener control sobre la información respecto a lo que se estaba diciendo. Hasta ahora se habla de una persona herida y procedieron, digamos, a acordonar la zona, a comenzar a hacer una investigación. Y ahí tenemos pues datos preliminares de esta situación que ha ocurrido en las últimas horas. Se dice que un hombre fue detenido, un hombre originario de
Mongolia Oriental. Ese es el dato que daban las autoridades. En China la situación pues es un poco complicada en cuanto a la información, incluso para la labor de la prensa, porque corresponsales de diversas cadenas estaban diciendo de que hasta ahora son pocos los datos que se han obtenido de esta situación y que el gobierno ha dicho que hasta que haya una investigación concluida van a dar un reporte oficial. De hecho, se dijo de que mucha gente grabó con los teléfonos celulares, pero en China comenzaron a ejercer control sobre las redes sociales para que esta información no trascendiera. Y es por eso que los datos son escasos los que se conocen respecto a esto. En China, pues las redes sociales que se utilizan son muy diferentes al Facebook, al Twitter, al Instagram, a todo esto, porque son redes sociales propias de esa nación. Weibo. Exactamente, esa es una de las más populares, ¿no? Entonces dice que se estaba ejerciendo algún tipo de censura sobre las publicaciones que se estaban haciendo, porque el gobierno chino está diciendo, señores, esto se va, vamos a dar un reporte oficial, y eso es lo que queremos, pues, que se divulgue a través de las diferentes redes sociales y de los diferentes medios informativos. Sí, sin embargo, lo que han dicho hasta el momento las autoridades, como tú decías, Manuel, si bien la información es muy escasa, sí han dicho que hay una persona lesionada y se trata de la misma persona que habría hecho detonar este artefacto, que bueno, por fortuna no hubo más personas, a pesar de estar en un lugar muy público donde frecuentan muchas personas, ninguna otra persona salió lesionada a raíz de este incidente, aunque es muy probable que varios hayan caído. Tienen los detalles de cómo está el tráfico vehicular y también dando cobertura a otras noticias. Enrique López, buenos días. Buenos días, compañeros, un verdadero gusto saludarles. Les comento que me encuentro al final de la 75 Avenida Norte y la calle al Volcán. Esto en el municipio de Mexicanos, ya que desde el día de ayer y también parte de la noche y madrugada, una cuadrilla de ANDA estuvo realizando labores en este sector luego que se les reportara una fuga de agua. Por tal motivo, estos trabajos se han extendido por varias horas y al parecer han tenido que remover una de las tuberías principales que abastece, al menos en gran parte, a esta parte de la colonia San Ramón. En imágenes estamos viendo parte de los trabajos que se estuvieron realizando en las últimas horas. Imágenes de nuestro compañero José Delgado, que se hizo presente a este lugar luego de ser informado sobre estos trabajos que estaba realizando la cuadrilla de ANDA. Pero como ustedes pueden ver, compañeros, en estos momentos voy a permitirme girar la cámara para que puedan observar los trabajos que ellos aún están inconclusos. Es decir, que durante este día van haciendo, ya que muy probablemente que tengan que poner nuevamente un servicio de agua potable. Por tal motivo, eso puede ocasionar que el tráfico vehicular sector recorte los puntos principales. Bueno, ahí tenemos parte de lo que nos está reportando Enrique López esta mañana. Esto está ocurriendo en la calle del Volcán, muy cerca del municipio de Mexicanos. Y decirles que esta es una de las vías consideradas alternas al Boulevard Constitución, o que te llevan a salir al Boulevard Constitución cuando tomas por la 75 y sales por este sector. Es una vía hasta cierto punto de desahogo y evitar transitar parte del Boulevard Constitución. Y el tráfico aquí a cierta hora es complicado, ya sea en la mañana o en la tarde, a eso de las 4:30, 5 de la tarde, bien difícil circular por ahí, y es por eso que hay que prestarle atención. Y si no, observen ahí la prueba que tenemos en la imagen. Sí, ya podemos observar una larga fila de vehículos. Recordemos que muchas personas viven en la zona de Mexicanos, pero trabajan en San Salvador o en Santa Tecla. Tienen que salir todavía más temprano para estar puntuales en sus sitios de trabajo. Muchas gracias, Enrique, por estas imágenes. Así la situación, y con estas imágenes también nos vamos a hacer una pausa. Así es, agradecemos al 104.5 FM por haber iniciado usted a través de la radio también en la sintonía de las noticias. Vamos a la pausa. Continuamos pendientes de lo que está ocurriendo esta mañana con el tráfico en diferentes puntos de la ciudad. Vemos que va a ser un jueves de tráfico intenso en algunas zonas, porque ya vemos mucha movilización cuando apenas estamos comenzando la jornada, para cuando apenas mucha gente va dirigiéndose ya a sus lugares de trabajo. Nuestra unidad motorizada ya está haciendo el primer recorrido esta mañana. Gerardo Borja nos tiene detalles de cómo está el tráfico vehicular. Buenos días, Gerardo. Gracias, compañeros, muy buenos días. Les comento, me encuentro en el Boulevard del Ejército y la entrada a la colonia Matepec y Ciudad Crediza, donde a esta hora
el flujo vehicular en el sentido de Soyapango hacia San Salvador, ya se logra observar una carga de vehículos bastante considerable, de tomarlo en cuenta para todas las personas, ¿verdad?, que vienen del oriente del país. Imagínense que no son ahorita, bueno, prácticamente ya son las 6 de la mañana en punto. Ya es notorio cómo se ve el congestionamiento vehicular. Vamos a girar la cámara para que ya vean el sentido buscando a San Salvador. No sé si van a alcanzar a poder visualizar que desde el punto, antes de incorporarse al paso del nivel que está sobre la 50 Avenida Norte, por una venta de harina que se encuentra por esta zona, desde ahí ya está la larga fila de vehículos del Boulevard del Ejército, ya incorporándose al Boulevard Venezuela. Donde no hay mucha carga vehicular es el sentido que viene de San Salvador buscando a Soyapango. Pueden observar, los vehículos fluyen sin mayor inconveniente. Vamos a girar nuevamente la cámara para que vean también el sector de la entrada de la colonia Amatepec. Ya se comienza a hacer una filita de vehículos, las personas que van buscando e incorporarse al Boulevard del Ejército. Los vamos a dejar con estas imágenes para que tengan un mejor panorama. Ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo en las calles esta mañana, ya de día jueves 26. Esa es la fecha que está marcando el calendario. Y tenemos también un panorama del Boulevard Los Héroes, donde también hay siempre una circulación considerable de vehículos desde muy temprano, porque ahí hay zonas, digamos, hay oficinas del gobierno cerca, también están centros comerciales y la actividad pues comienza muy, pero muy temprano. Sí, eso específicamente desde el Boulevard de los Héroes, vemos la intersección Boulevard de los Héroes y la calle Gabriela Mistral. Ahí está nuestra compañera Crisia Recinos y nos comenta cómo es la situación que se vive en esa zona, Crisia. Así es, Lore, como ya bien lo mencionaba Manuel, esta es una zona donde hay muchas oficinas, está cerca el Ministerio de Hacienda, hay bastante flujo vehicular, por eso vemos cómo incrementa. Y es que hace unos minutos nosotros les presentábamos cómo estaba el tráfico ahí por el Redón del México y les decíamos que conectaba con la Gabriela Mistral. Y aunque parece una calle donde no hay mucho flujo vehicular, si ustedes consideran de que muchas personas que vienen de Los Héroes se van incorporando por la Gabriela Mistral para ir a salir al Redón del México, ustedes entenderán que la carga de vehicular que pasa por esta calle es bastante, bastante grande. Así que a esta hora ustedes ven cómo aumenta el número de vehículos que circulan acá sobre Los Héroes, sobre todo porque recordemos que muchas personas utilizan el transporte público y son rutas bastante conocidas, como la 44, que por cierto viene desde allá, desde Santa Elena, y es una ruta bastante utilizada por las personas que trabajan cerca de esta zona y también por quienes estudian por ese lugar, ya que acá también hay bastantes colegios. Así que como ustedes pueden ver, una larga fila de vehículos acá en Los Próceres. Si usted va ya con intención de incorporarse ya donde están cerca de los centros comerciales, también si usted de acá va hacia el Boulevard de Los Próceres, totalmente congestionado, ya se empieza a ver el tráfico a esta hora. Así que mucha paciencia si va a circular por acá y sobre todo el respeto a las señales de tránsito para evitar incidentes. Gracias, Crisia. Ahí tenemos parte del panorama, como les decíamos, de esta mañana, una mañana de jueves, en la que creemos que va a ser una... Vamos a compartirle otras informaciones. La Comisión Política sesionó después de varios días sin reunirse. Sin embargo, los diputados todavía no alcanzan un acuerdo para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Más que deliberar por la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la Comisión Política los diputados de GANA, ARENA y FMLN se unieron para reclamarle al legislador no partidario por haber afirmado que lo que se está haciendo es un reparto de cuotas. Reproches en lo que parecía un juicio político iban desde exigir pruebas hasta cuestionar el uso de vehículos. Pero Leonardo Bonilla no se quedó callado, y es que al parecer a los diputados no les agrada que les corrijan la plana en público. Nos ha llamado corruptos, que estamos en una corrupción, y yo le exijo que este día presente las pruebas de la corrupción a la cual se está refiriendo de esta comisión política. Ayer nada menos discutíamos el tema del diputado Bonilla, de los vehículos que utiliza aquí en Junta Directiva. Lo estamos viendo con el diputado Romero. Y lo que dije es,
que si esto se está haciendo, eso es corrupción, y lo mantengo. Y espero estar equivocado y lo reconoceré si aquí realmente se hace un trabajo de cara a lo que la misma Constitución manda y las leyes mandan. Los diputados habían acordado presentar un nuevo listado de candidatos que consideran idóneos, aunque los nombres de los preferidos en poco o nada han cambiado. Para el caso, Carlos Pineda, jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, es respaldado por los partidos Gana y FMLN. El partido de izquierda también aprueba que actuales funcionarios de gobierno sean magistrados, como Jaime Martínez, de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y Rogelio Canales, del Centro Nacional de Registros, mientras que la Procuradora General de la República, Sonia Elizabeth de Madrid, tiene el aval del PDC, Gana, PCN y FMLN. Vamos a poder tener la oportunidad de hablar, ¿verdad? Y sobre la base, no de chambre, no de especulación, no de prejuicio, ni anteponiendo como de lugar aquel que consideramos que no obedece a nuestros intereses. La Corte Suprema de Justicia está sin sala de lo constitucional desde el pasado 15 de julio. A pesar de ello, en la Asamblea Legislativa aún no existe consenso para elegir a los nuevos funcionarios. Si no hay más petición, yo voy a dejar abierta esta comisión, sencillamente para convocarlos con la expectativa y la esperanza que pronto nos volveremos a encontrar aquí en este salón. Al final, la comisión política quedó abierta hasta que exista humo blanco. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. También le informamos que el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional ya tiene un rostro que aspira a la presidencia de la República. Will Salgado se inscribió para participar en las internas y buscar ser proclamado candidato al Ejecutivo. No. Will Salgado se inscribió como precandidato a la presidencia. Es la primera vez, después de muchas declaraciones e intenciones que no se materializaban. Oficialmente inscrito, Salgado desde ya dice que no está en la competencia por el Ejecutivo para restar votos. Incluso ya traza una línea de dirección militar en un eventual gobierno. Si participáramos para restarle votos a cualquiera de los partidos grandes, pues no tuviéramos ni un diputado ni una alcaldía. El tema de la seguridad en forma militar, con disciplina militar y con lineamiento militar. Su compañero de fórmula es el diputado Juan Carlos Mendoza, quien no reparó en respaldar a Salgado en el camino a las presidenciales del próximo año. No me costó prácticamente brindarle mi apoyo, y si desde esta trinchera lo voy a hacer con el mayor de los gustos y aportando y apoyando en todo lo que pueda. No desaprovechó el momento para enviar un mensaje a quienes serían sus contrincantes, Hugo Martínez y Carlos Calleja. Que no están solos. Segundo mensaje que les mandaría es que aquí no están tratando con un candidato de relleno ni escalera de nadie. Están tratando con un candidato que les va a luchar y que les va a combatir a todo vapor en la campaña. De momento, dentro del Partido Naranja, nadie más ha presentado sus intenciones de competir en las elecciones internas de este instituto político. Es decir, que Salgado estaría siendo proclamado el candidato oficial al Ejecutivo después del próximo domingo, cuando al menos 10.000 personas acudan a apoyar o a rechazar su propuesta. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, habló de tema político. Se refirió a la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral decida cancelar al partido Cambio Democrático, dando cumplimiento así al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ortiz se mostró en contra de dicha decisión. Yo estoy convencido que no sería bueno que el tribunal generara una sentencia negativa para cerrar la vida en los espacios democráticos de Cambio Democrático. Cambio Democrático tiene un diputado. Pero no solo por eso, la construcción democrática nos corresponde a todos. ¿Por qué estarle cerrando espacios a un partido político? Si lo que tenemos que abrir son más espacios de participación. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ya ha dicho y se ha pronunciado sobre este tema del futuro de los partidos políticos. Ha dicho que este día, este jueves 26, va a dar a conocer la resolución
Hay muchos pronunciamientos, ha habido mucho que se ha hablado sobre cambio democrático, pero el tribunal anoche había un grupo de periodistas afuera del tribunal porque se sabía que estaba sesionando el organismo colegiado, entonces, y todo el mundo estaba a la expectativa de que se diera algún tipo de declaración. Entonces el tribunal publica a través de las cuentas en redes sociales y dice: señores, va a ser mañana jueves que nosotros vamos a estar dando a conocer ya el fallo sobre esta situación que emana directamente desde una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional y que nos tiraron pues la pelota a nosotros y que pues todo el mundo está esperando que se diga algo. Y ellos dijeron: será mañana jueves, no decían hora, solo decían: será el día jueves 26 que se va a dar a conocer lo que va a pasar con Cambio Democrático y lo que va a pasar también con el resto de partidos políticos que han estado pues en la cuerda floja debido a situaciones que tienen que ver con su existencia y el cumplimiento de requisitos que permiten para, digamos, que un partido siga vigente. Ahora, esta fue la reacción del partido Cambio Democrático. Tal como se dijo ayer, el tribunal se reúne en secreto para intentar cancelar a nuestro partido Cambio Democrático. Están cometiendo prevaricato. Es que de hecho, tantoel Cambio Democrático como incluso Nayib Bukele estaba hablando que decía que había una resolución, ya había una resolución y que la resolución era desfavorable para ellos. Y para tanto para Nayib Bukele como para Cambio Democrático, pero hasta ahora el tribunal ha sido como muy hermético, se ha cuidado mucho en cuanto a las declaraciones que dan y se limitaron a decir: será el jueves que vamos a decir qué es lo que está ocurriendo. Así que estamos a la expectativa de ver qué es lo que se dice y claro que se lo vamos a contar nosotros a través de las emisiones de Noticiero Hechos esta decisión del tribunal. Lo cierto es que sí se han generado diferentes reacciones, por ejemplo, algunos diputados sí comparten la opinión de que debería aplicarse el Código Electoral y la sentencia de la Sala de lo Constitucional, aunque esto implique la cancelación del partido político. En este momento se le está dando cumplimiento a lo que es la ley, y si la ley ya te determina que si los partidos políticos que no alcancen el número de votos en una elección presidencial tienen que ser cancelados, obviamente lo que ha imperado es el derecho y en este caso la ley que así lo mandata. Lamento esta situación porque nosotros creemos de que debe haber pluralidad en el quehacer político. Lastimosamente, pues el tribunal no sé en qué situación estaba, porque el no cumplir una sentencia de la sala, el fiscal general también puede actuar de oficio, pero lamento pues, nosotros creemos de que si es una decisión ya tomada, que solamente la hemos conocido nada más por los Twitter. Bueno, esas son las opiniones de los diputados. Habrá que esperar qué dice el tribunal en el transcurso de este día. Y también les queremos comentar, a 6 meses de las elecciones presidenciales ya se conoce el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda al Tribunal Supremo Electoral. El monto es de 27 millones de dólares. Luego de una serie de recortes en gastos de papelería y transporte, el titular Nelson Fuentes destacó que el presupuesto contó con el aval de todas las fracciones legislativas. El tribunal había pedido 37 millones, pero Hacienda les dijo: no señores, son 27, y esto fue avalado por la Asamblea Legislativa. 10 millones menos entonces. Sí, exactamente. De lo que estaban pidiendo. Y ahí dice que ya se contempla también una segunda vuelta, una posible segunda vuelta. Es por eso que se hacen en febrero esas elecciones, porque si hay una segunda vuelta sería en marzo. Hay 5 hechos que usted debe conocer. Una nueva flota de 195 motocicletas fue entregada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 170 de ellas fueron entregadas a diferentes delegaciones policiales de los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate. Otras 25 motocicletas fueron entregadas a la Dirección General de Centros Penales. La inversión asciende a más de $944,000 proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también la Alianza contra la Privatización del Agua en El Salvador pidió a la Fiscalía General de la República que investigue actos de exposición de datos personales y amenazas que han recibido algunos de sus compañeros. La organización señala al Partido Arena y a la Asociación de la Empresa Privada del cometimiento de estas acciones. Los responsabiliza además de cualquier atentado en su contra. Alcaldes y concejales, miembros de la sociedad civil, participan en el Foro Internacional de Buenas Prácticas en Transparencia Municipal. El objetivo es sensibilizar a los funcionarios públicos sobre la importancia de la voluntad política en la implementación de procesos que permitan el derecho a la información pública
a través de un intercambio de conocimientos entre los gobiernos locales. Bueno, y también les queremos contar que para tener datos de la carga laboral de los médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Sistema Público, representantes del Colegio Médico visitaron el Hospital Rosales. El objetivo fue inspeccionar horarios, ya que aseguran hay denuncias de parte de médicos de jornada de hasta 36 horas. Para este gremio, la visita al Rosales es el punto de partida de una investigación en toda la red hospitalaria. El gobierno y Plan Internacional firmaron un convenio para articular esfuerzos y así cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El Salvador fue nombrado entre las 15 naciones para una implementación acelerada. Entre estos se puede mencionar la lucha por la igualdad de género y romper el ciclo de la violencia. El acuerdo incluye monitoreo del avance y cumplimiento de los objetivos. Y con esa información le invitamos a que continúe con nosotros. Hacemos una breve pausa, pero regresamos en instantes. Muchísimas gracias por estar informándose con Noticiero Hechos. Continuamos con nuestra agenda para poderles notificar que las autoridades analizan nuevamente cambiar los horarios de los empleados públicos. Veamos los detalles a continuación. Tal parece que el horario para empleados públicos de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, implementado hace un año para mejorar el tránsito vehicular, no dio los resultados esperados. Según un estudio del Viceministerio de Transporte, el 75% de los encuestados manifestó no haber experimentado cambios en los congestionamientos automovilísticos. Es por ello que nuevamente se analiza regresar al horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Sobre esa base nos ha hecho la solicitud de regresar a el horario anterior de 7:30 a 3:30 los empleados públicos, de tal manera que nosotros lo estamos valorando y estamos solicitándole las autorizaciones al presidente de la República para que podamos iniciar, digamos, este cambio de horario. El cambio de horario para los más de 100.000 empleados públicos de San Salvador podría hacerse efectivo a partir del 7 de agosto. Una notificación que da el Ministerio de Hacienda a través de un acuerdo ejecutivo y sobre esa base pues se cambia el horario del órgano ejecutivo. Algunos de los empleados públicos ya se habían acoplado al cambio de horario, sin embargo, otros dicen lo contrario y señalan que no les ha traído mayores beneficios. Tenemos que acostumbrarnos otra vez al nuevo horario, ¿verdad? Como le digo, a algunos les beneficia y a otros no les beneficia. Como si la mayoría, y después de pasar la encuesta, dijeron que volviéramos a las 7:30, pues hay que madrugar. O sea, al principio siento que funcionaron, pero hoy por después como que se ha vuelto a hacer un caos en el tráfico por ambas partes, por ambas entradas a la ciudad. Siento que hemos llegado a lo mismo, no se ha solucionado nada. El Salvador cuenta con un parque vehicular de más de 1 millón de unidades, a ellos se suman más de 258.000 motocicletas, lo que genera a diario tráfico extendido en las principales calles del país. La zona metropolitana de San Salvador es donde más congestionamiento se registra. Con imágenes de Ever Ábalos, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. Bueno, un dato importante respecto a este tema del cambio de horario de los empleados públicos, esto solo afecta a las personas que le cambiaron el horario en determinado momento. Son aproximadamente 86.000 empleados que pertenecen a autónomas y parte del órgano ejecutivo que les cambiaron el horario debido al problema de tráfico. Ahora, a partir del 7 de agosto, cuando regresa el sector público de vacaciones, ellos regresan al horario que tenían antes, de 7:30 a 3:30 de la tarde, porque alguien nos decía, miren, esto se presta a confusión porque cuando se habla de empleados públicos parece que fueran todos los empleados de todo el estado y solo son los empleados que fueron afectados en determinado momento o que vivieron un cambio debido a las disposiciones que se tomaron desde el Ejecutivo y que afectaba solo a empleados de autónomas y empleados de algunas dependencias del órgano ejecutivo, pero de ahí el resto continuaban con sus horarios habituales. Bueno, es importante aclararlo porque seguramente, como bien dice Manuel, habrá oportunidad de que se den varias interpretaciones, pero ya estábamos escuchando que solamente son los que fueron afectados. Me imagino que este cambio tuvo que ver también para poder mejorar algo del tráfico, ver cómo se podía mejorar la fluidez, pero bueno, si se toma de regreso el horario anterior es porque quizás concluyeron que no fue efectivo.
Sí, no funcionó. Aparte que en el momento que se hizo el cambio, sí recordamos que muchas quejas de las personas que decían, miren, lo que están haciendo es postergar el tráfico, que ya sabemos que se complica eso de las 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, entonces se unían con las personas que salían del sector privado a las 5 de la tarde, y bueno, ya conocemos nosotros el embotellamiento de todos los días en diferentes arterias. Ya no podemos hablar ni siquiera ni de horas pico, ni de arterias específicas en las que se genera congestionamiento vehicular. Así que a partir, cuando se regrese de las vacaciones, ya las personas podrán regresar al horario desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Y hablando de tráfico, ahí está nuestro compañero Marcela Rivera, tenemos su reporte del tráfico desde Antigua Calle Huizúcar. Adelante. Pero antes de informarles cómo se encuentra de complicada la situación, quiero felicitar a Manuel Burgos por ese reconocimiento que le entregaron ayer. Muchísimas felicidades, y definitivamente se lo merece por su larga trayectoria y porque es un excelente periodista, presentador y todos los sinónimos. Muchas felicidades, Manuel. Gracias, mi querida Marcela. De verdad, Marcela, te agradezco la felicitación y el saludo. Igual concepto tengo yo de ti, que eres una persona excelente profesional. Muchísimas gracias. Y ahora sí, les voy a mostrar lo complicado que se encuentra el tránsito vehicular en la calle Antigua Huizúcar para los que vienen de Las Cimas, de Antiguo Cuscatlán, de Santa Elena, y que buscan esta arteria como una alterna. Y eso es antes de incorporarse hacia el redondel del Árbol de la Paz. Y al fondo se puede visualizar las complicaciones en el Boulevard de los Próceres hacia la 49 Avenida Sur. Les voy a mostrar otro tramo de esta carretera antigua a Huizúcar para que ustedes vean la larga fila de vehículos que se mantienen. Y es que como a eso de las 6 de la mañana ya se comenzó a generar estas dificultades en el tránsito vehicular. Así que ese es el panorama. Esperemos que más adelante las autoridades también puedan establecer algún tipo de plan para agilizar la circulación vehicular en diferentes arterias del país. Y bueno, aquí saludando también a las personas que van transitando. Sí, el saludo de parte de una de las personas que estaba transitando por esa zona. Marcela, a veces ahí se hace una larga fila de vehículos que quieran integrarse al redondel Árbol de la Paz, pero vemos que a pesar de que es una hora de mucha circulación, pues fluye, pues hay bastante tráfico de vehículos, pero fluye con normalidad. Sí, por el momento no se ha reportado ningún vehículo quedado, ningún accidente, y estamos viendo que la espera que tienen que hacer no es muy larga, sino que tienen que, me imagino yo que también están las autoridades más abajo, porque generalmente los elementos de tránsito se mantienen en este punto para darles permiso a las personas que vienen del Boulevard de los Próceres y también turnarse con los que vienen bajando de esta calle antigua a Huizúcar para que el tránsito vehicular sea más fluido. Pero estamos viendo que sí, la carga ha comenzado a incrementarse. Sí, transitar con mucha precaución, sobre todo al momento de ingresar o de integrarse al redondel, porque muchas personas no saben cómo hacer este procedimiento adecuadamente y ahí es donde se generan los accidentes de tránsito. Gracias, Marcela, por este reporte del tráfico calle Antigua a Huizúcar, en San Salvador. Buenos días. Feliz día para ti, Marcela. Muchas gracias por compartirnos la información. Ya veíamos muy temprano y ya varias arterias es notorio el congestionamiento vehicular. Exactamente. Bueno, ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo en la calle con el tráfico. Le invitamos a usted a que maneje con mucha precaución y que esté pendiente siempre de Noticiero Hechos, porque aquí tenemos pues los reportes constantemente en cuanto a lo que ocurre con esto del tráfico, que se vuelve un problema cotidiano. Sí, constante. Para hablarnos de eso, qué mejor que Gerardo Borja en la unidad motorizada. Adelante, Gerardo. Gracias, Carlos. Compañero, le comento, ya ahorita me encuentro ubicado bueno, en la avenida Independencia. Vamos a estabilizar la comunicación contigo, Gerardo, y hasta que tengamos asegurado el correcto enlace, vamos a regresar con vos para trasladarle a nuestros amigos televidentes de la manera adecuada y apropiada cómo se encuentra el tráfico en la avenida Independencia, que es a donde vos estás, en las cercanías del centro, ¿no? Por el momento vemos ahí que no hay tanta carga vehicular, porque fíjate que el problema mayor se genera en la zona del Boulevard Venezuela. Sí. La mayoría de gente que viene ingresando a San Salvador por el Boulevard El Ejército tiende a desviarse hacia el Boulevard Venezuela y es poca la que se queda en la avenida Independencia. Y otros se van a la Juan Pablo. Exactamente, para ingresar directamente al centro de San Salvador. Sí. Entonces, si ves la avenida Independencia,
pues no tiene una carga vehicular considerable, contrario a lo que ocurre seguramente en la Juan Pablo II y lo que ocurre en el Boulevard Venezuela. O sea, cuando venís del Boulevard del Ejército, tenés tres opciones. Sí. ¿Verdad? La de la derecha es el Boulevard, es la prolongación de la Juan Pablo. Podés optar por la en medio, que es el Boulevard Venezuela, o a la izquierda, que es la Avenida Independencia. Así, Manuel, ¿verdad? ¿No? Sí, 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 exactamente. Ahí están las opciones entonces que uno tiene. Y esa es la imagen que nos muestra nuestro compañero Gerardo Borja. Todo, pues, a diferencia de como hemos visto otros lugares, como veíamos acá en Tigo y Zúcar, pues luce fluido a esta hora, sorprendentemente. Esperemos que sí se mantenga, sépanlo para quienes van a circular por ahí dentro de poco. Así es, bueno. Queremos compartirle otras noticias, y es que un hombre que intentaba cruzar sobre la Alameda Juan Pablo II en San Salvador falleció tras ser atropellado por un conductor que huyó del lugar, pero fue capturado posteriormente. La víctima fue identificada como Juan Bermúdez, de 40 años de edad, quien en horas del mediodía se dirigía con su esposa cuando ocurrió ese percance. Según versiones extraoficiales, la excesiva velocidad y la imprudencia provocó que el conductor y peatones, bueno, se generara este accidente fatal. Lamentamos la información y, por supuesto, reiteramos ese llamado a la prudencia, sobre todo de parte de los peatones y los conductores, para evitar seguir informando sobre este tipo de malas noticias. Ahora les comentamos que la carretera hacia Comalapa, desde su inicio frente al monumento Bienvenido a Casa hasta el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, tendrá iluminación total y con cámaras de videovigilancia, según lo anunció el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto a titulares de obras públicas y CEPA, Ministerio de Seguridad también. La instalación de las más de 1.600 lámparas comenzará en el mes de septiembre y será con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular sobre la autopista en horas nocturnas. Esta obra le aporta, pero la iluminación va a ser un complemento fabuloso. Y esto no solo impacta para los miles y miles de personas que hacen uso todos los días y todas las semanas de los servicios de la plataforma aeroportuaria, sino también porque es una zona muy transitada para el tema turístico, todo el tema costero. Aquí tenemos playas muy importantes, la Costa del Sol, todo lo que va hacia el Puerto de la Libertad. Entonces la gente también podrá salir a la hora que quiera o llegar a la hora que quiera a sus lugares. Sobre todo porque es el primer contacto que tienen varias personas cuando vienen a El Salvador por primera vez, aterrizar en el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que por cierto está siendo, también ha sido trabajado, hay muchas obras de remodelación en el aeropuerto. Usted ya tiene más de un año de venir al aeropuerto o algo así. Llega, lo va a ver diferente, porque ya hay cosas distintas en el aeropuerto. Y hay planes para seguir aumentándolo. Y estas personas que vienen por primera vez a El Salvador, se dirigen a la capital, lo hacen a través de esta carretera, no hay otra opción. Bueno, sí hay otras opciones, pero no son las utilizadas. Esta es la principal, por lo tanto es importante iluminar. Sí, también. Por eso es importante la iluminación. Sí, y sobre todo lo mencionamos en otras oportunidades, la iluminación es básica, es elemental para tener excelente visibilidad en horas nocturnas y evitar accidentes de tránsito por algún peatón o algo que se te atraviese, algún obstáculo, es importante visualizar. 3, 2, 1, 0. Información que está ocurriendo y que nosotros compartimos también a través de nuestras redes sociales. Siempre le hacemos la invitación para que usted esté pendiente, que nos siga. Específicamente en nuestra cuenta de Twitter publicamos que una maleta fue abandonada en las cercanías del Parque San Martín, esto es en Santa Tecla. Ya la Policía Nacional Civil ha acordonado la tercera calle Poniente para realizar las investigaciones, así que mucha atención para las personas que utilizan esta calle en Santa Tecla, pues a buscar rutas alternas, porque está cerrada de momento, menos mientras se ejecutan las investigaciones. Exactamente, y a esta hora, 6:34, nos enlazamos con nuestra compañera Crisia Recinos. Tiene un informe reciente para nosotros. Adelante, Crisia. Así es, Lore, nuevamente nosotros informándoles de cómo está el flujo vehicular, pero también el flujo de personas a esta hora de la mañana. Y es que hoy nos hemos trasladado aquí sobre la Manuel Enrique Araujo y ustedes pueden ver muchas personas esperando ya las unidades del transporte público acá. Y es que, como ya siempre les mencionamos,
Esta es una hora en la que muchos tienen que ir a sus trabajos, también hay otros que tienen que ir a su lugar de estudio, por lo que las unidades del transporte, que ya vamos a ver en unos minutos, van bastante, bastante cargadas de pasajeros. Y vemos ahí viene una ruta 101D. Vienen bastante cargadas de pasajeros, incluso algunos tienen que ir casi colgados de las puertas de las unidades del transporte. Y así toca, porque es lo usual a esta hora de la mañana. Es lo que nosotros queríamos mostrarle, muchas personas que van bajando y abordando las unidades del transporte público. Bastante complicado el tránsito, ya ven, no solo vehicular, sino que también de personas que se dirigen a sus lugares de trabajo. Acá sobre la Manuel Enrique Araujo, si ustedes ven, no está tan complicado, sí están fluyendo los buses y las unidades particulares. Sin embargo, lo que más se complica acá es que, como es una zona donde muchos vienen a esperar las unidades de transporte, pasa esto, bastante llenas las unidades y muchas personas que tienen que esperar un poco más de lo previsto en las paradas de buses. Y Crisia, muchas gracias por el reporte. Vamos a mantenernos pendientes también de cómo evoluciona esta situación del tráfico en un lugar tan importante como la Alameda Manuel Enrique Araujo. Y justo en el lugar donde vos estás suele haber mucho accidente también, porque el semáforo que está ahí, tal vez nos lo puede mostrar Juancito, es el que da paso a los que vienen bajando de la colonia San Benito y los que vienen subiendo. Mira, justamente ahí se hace el cambio y algunos cruzan a la izquierda y eso está prohibido ahí también, Crisia. Sí. Sí, exactamente, Carlos, es una de las, podría decirse, de las fallas que hay entre las personas que circulan por acá, y es que no se respeta ese semáforo. También lo que vemos es que muchas personas se pasan en la calle a donde no está permitido, sino que a donde ellos se les da la gana, y es donde también se dan muchos accidentes de tránsito, ya sea porque hay personas atropelladas o porque eso hace que se distraiga un automovilista y hay choques. Esto específicamente es intersección que ustedes están viendo, tal como lo dice Carlos, porque no se respeta el semáforo, pero también es un punto donde hay muchos accidentes por la alta velocidad. En la noche se dan bastante accidentes ahí por la imprudencia al manejar, así que creo que es hora también de poner atención a eso y evitar cualquier tipo de percance vial. Sí, y nosotros insistimos aquí todos los días en el tema de la reforma vial, de la reforma de la ley, una reforma de las normativas de tránsito integral para comenzar a ver cambios en la conducta de los automovilistas. Crisia, muchas gracias, nos enlazamos contigo más adelante. Continuamos con más información, tenemos detalles de lo que se genera en la zona occidental. La conducción peligrosa, hablando de eso, volvió a ocasionar un accidente. Más detalles gracias a nuestro aliado Punto Noticias. Un fuerte ruido alertó a los habitantes de la colonia San Antonio del municipio El Refugio en Aguachapán. El escándalo fue producido por el choque repentino de este vehículo tipo sedán, que viajaba por la calle principal de esta comunidad e impactó contra un árbol al final de la calle. Yo estaba adentro de la casa, pero cuando oí que el carro comenzó a acelerar muy duro, salí a ver, y cuando salí a ver, cabal, venía ahí en la calle y comenzó a frenar, pero como ya venía muy cerca, no logró y vino a estrellarse ahí a un tronco que está ahí. Autoridades policiales se hicieron presentes de inmediato al lugar del hecho para inspeccionar de primera mano la situación, encontrándose con varios involucrados en estado de ebriedad, pero por fortuna, ningún muerto. Conducido por el señor Marco Antonio Sarceño Chamul. Al llegar al lugar, pues, vimos que había chocado allí contra un árbol y lo encontramos en evidente estado de ebriedad. Así es de que por tal motivo vamos a proceder a la detención, atribuyéndole el delito de conducción peligrosa. Hablamos con el responsable del hecho y nos manifestó que efectivamente iba bajo los efectos del alcohol. Mira, la onda está de que yo venía manejando y venía con mis tragos, tranquilo. Por fortuna, el saldo solo fueron daños materiales y algunas lesiones en los que se conducían en el vehículo, pero manejar bajo los efectos del alcohol en ocasiones pasadas ha dejado tragedias que lamentar, por lo que la policía hizo el llamado a la población a evitar estas situaciones, siendo conductores responsables. Con imágenes de Alex Portillo, Diego Serna para Punto Noticias.
al oriente ahora. Y ahora nos trasladamos hasta el oriente de nuestro país, donde se realizan controles vehiculares para evitar más percances viales. Nuestro aliado Impacto Noticias nos cuenta el deporte. Veamos. Con el fin principal que los motoristas de transporte público manejen bajo sus cinco sentidos, la División de Tránsito Terrestre de la PNC y la Unidad Antidoping del Viceministerio de Transporte llevaron a cabo un control sorpresa para detectar cualquier uso y consumo de droga o alcohol. Esta mañana estamos realizando pruebas de antidoping junto al Ministerio de Transporte. Este está dirigido al sector transporte público, haciéndole pruebas de alcoteja a conductores de autobuses y microbuses con la finalidad de sacar de circulación algún conductor que pueda manejar bajo el efecto de alcohol o alguna droga. Por el momento no hemos tenido ningún conductor que haya salido positivo, ni tan siquiera un porcentaje bajo se le ha podido descubrir algún conductor, ni mucho menos droga. Hemos notificado esquelas por otro tipo de falta, por ejemplo un conductor que andaba en silla la licencia desde febrero de este año no refrendaba, procedimos al decomiso de la licencia de conducir, le aplicamos la multa. También estamos verificando las llantas que anden un grabado en buen estado. Llantas lisas prácticamente ya no ofrecen garantía en la vía pública. Estamos aplicando también esa falta, circular con llantas lisas, que es de 11.43. Esa es la finalidad también, pero básicamente estamos centrados en realizar pruebas de antidoping. Al momento las autoridades no han encontrado señal de consumo de estupefacientes y bebidas embriagantes entre los motoristas del transporte público. No hemos encontrado en este antidoping, ya a principios del año se le hicieron otras pruebas y siempre sale un par de conductores con un porcentaje que no excede los 100 grados de alcohol que la ley requiere para proceder a detenerlo. Hasta 100 solo se le aplica la esquela de 5714, pero si excede ya de 101 ya procedemos a la detención. Pero en estos antidoping los conductores de autobuses y microbuses no han excedido los 100 miligramos de alcohol, por lo tanto no se ha procedido a la detención, solo a notificar la infracción. Los accidentes de tránsito provocados por el transporte público son en su mayoría los que engrosan las estadísticas de tránsito terrestre. Es por ello que con estos controles las autoridades esperan disminuir dicha incidencia. Informó para Impacto Noticias José Vigil. Por eso reiteramos el tema de que es tan importante que seamos responsables a la hora de conducir con todas las medidas. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial nuevamente, pero la invitación para que se quede con nosotros, enseguida regresamos con más. Otra de las arterias donde se va a complicar la situación vehicular es en el Boulevard Venezuela, especialmente si usted se dirige hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo. Hacia Soyapango vemos una carga vehicular menor, sin embargo, recordemos que hay una serie de semáforos ubicados en esta vía, así que eso puede también dificultar la circulación. Estoy ubicada en las inmediaciones del Cementerio General y el 17 Avenida Sur, en la que estamos bienes para los que vienen del Mercado Central. Ese es el panorama que se mantiene. Y es que también hace unos minutos acabo de venir a las AMAPO enfrente del. Bueno, Marcela, muchas gracias por compartirnos la información. Estamos viendo un panorama distinto al de otras arterias, donde veíamos que son las 6:51 minutos y está bastante congestionado. Pues en esta vía está bastante libre, una excelente opción para quienes están todavía a punto de salir de su casa y están todavía tratando de decidir cuál es la mejor opción. Sí, haciendo planes. Es muy frecuente que nos comentan a través de redes sociales las personas que dicen están pendientes de Noticiero Hechos mientras están haciendo su desayuno o preparando la lonchera de los hijos, sí, escuchando los reportes del tráfico, porque obviamente quieren hacer una ruta donde no tengan que enfrentarse a mucho congestionamiento. Sí, personas que, bueno, se despiertan a las 5:30, 6 de la mañana, sí, encienden el televisor y están con nosotros en lo que hacen todos los preparativos para arrancar el día, y antes de tomar su vehículo o salir a la calle, van a estar pendientes de cómo está el tráfico gracias al Noticiero Hechos. Vamos a establecer contacto con Gerardo Borja, esperando la estabilidad en la conexión. Gerardo, desde el principio, adelante. Gracias, Carlos.
Pues hace un momento hablábamos de la Avenida Independencia, ya tú y Manuel describían cómo estaba la viera de Avenida Norte Juan Pablo II a un costado del Parque Centenario, precisamente verlos, el sentido que viene del Boulevard del Ejervador, está complicadísimo, son tres filas de vehículos, contando, tomando en cuenta el carril del Citrans. Puedes observar, pues, los vehículos totalmente detenidos de momento, aparte que se encuentra el semáforo de la intersección de la octava avenida norte, a diferencia de las personas que vienen bajando en el carril de descenso que buscan llegar al reloj de flores, sí hay un poco de carga vehicular, pero no como podrán observar en las imágenes el sector que nos lleva buscando a la 25, que son todos los vehículos que vengan al otro lado de la parada de la terminal del Citrans. Este punto, miren, totalmente libre, sin aplicación para poder transitar, como ya lo mencionamos, donde sí, entrando a San Salvador, buscando la zona alta. Sí, bueno, nos quedamos entonces con esas imágenes, Gerardo. Presentamos ya otros panoramas en otras arterias aquí, pues... Hay que tomar en consideración que es pesada la carga de vehículos, que para las personas que nos están sintonizando, si pueden buscar rutas alternas, pues sería una excelente alternativa, y si no, pues armarse de paciencia, porque ya es notoria la carga vehicular. Precisamente, Celia, lo que tú mencionas es muy importante, armarse de paciencia y manejar a la defensiva el 100%. Para evitar, ¿verdad?, también un accidente vehicular, debido a que sí, la congestión es bastante fuerte y pues algunas a estrés sectores. Así es, muchas gracias, Gerardo, por compartirnos el reporte. Buen día para ti. Buen día para ustedes. Gracias, Gerardo. Ahora estamos muy pendientes de los hechos que ocurrirán este día. Les comentamos que las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social informarán sobre el plan vacacional de las fiestas agostinas 2018 a desarrollarse del 1 al 7 de agosto de este año. En el 2017, esta institución invirtió 1.4 millones de dólares para atender las emergencias. Hubo un incremento en las atenciones por accidentes de tránsito en comparación al año anterior. Y en total se registró una reducción de 779 consultas menos que en las vacaciones de agosto de 2016. Obviamente, la expectativa de lo que se podría esperar para este año 2018. Y estamos pendientes de varias noticias que se van a desarrollar este día y que estaremos compartiendo con ustedes. Por ejemplo, le contamos que este día el Fondo Social para la Vivienda anunciará su participación en las dos ferias que se desarrollarán en la ciudad de Los Ángeles, California, del 3 al 5 de agosto de 2018. La Feria Agostina Consuma y en la celebración del Día del Salvadoreño. Todo con el objetivo de acercar las oportunidades de vivienda a los compatriotas en el exterior. El presidente del fondo, junto al gerente general, detallarán los servicios a brindar durante los días de feria, así como los resultados del programa Vivienda Cercana y la atención que se brinda en la ventanilla del Fondo Social para la Vivienda en el consulado de El Salvador en Los Ángeles. Vamos a enlazarnos con otro equipo también. Tome en cuenta la hora, 6 de la mañana con 56 minutos. 4 minutos para las 7 de la mañana. Quique López, adelante. Muchas gracias, compañeros. Estamos ubicados específicamente frente a las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Como sabemos, a partir del día de mañana ya inician estas festividades agostinas y este es uno de los lugares en donde los salvadoreños pues vienen con sus familiares para poder pasar un momento bastante agradable en la Feria Consuma que inicia el día de mañana hasta el día 6 de agosto. Por tal motivo es importante conocer el dispositivo de los agentes de tránsito que se realizará durante esta celebración. Para que me comente sobre esto, me encuentro con el subcomisionado Jesús Aparicio para que usted pueda indicarme pues cuál será el dispositivo que ustedes implementarán a partir del día de mañana. Sí, muy buenos días. La División de Tránsito Terrestre va a tener un dispositivo que va a consistir a partir desde el día de mañana 27 hasta el 6 de agosto. Vamos a tratar la manera de hacerlo lo más fluido el tráfico posible. Sabemos de que la carga vehicular es bastante fuerte
vamos a establecer unos conos, una cantidad de conos aquí enfrente de la Plaza de la Bandera, para que los vehículos fluyan adecuadamente. Además de, también va a haber un punto estacionario que están autorizados para que las personas puedan abordar y aquí en Cozuma. Igual vamos a tener establecido, motorizado, vamos a establecer algunos puntos fijos estratégicos para la regulación del tráfico vehicular, así como también vamos a tener unidades orientando a los conductores algunas vías alternas que se puedan abordar, ya que sabemos de que se pone un poco pesado el tráfico. Subcomisionado, es importante también conocer sobre algo que se da más que todo en estas festividades, que se ubican en ejes preferenciales, ubican conos, ubican piedras, cobran incluso también por el parqueo, cuando el parqueo que provee esa institución no da abasto. Entonces, ¿qué lugares sí ustedes van a permitir que los salvadoreños puedan utilizarlos para parquear sus automóviles? Bueno, se recomienda obviamente la utilización del parqueo que tenemos aquí enfrente del Consuma. En algunos casos, pues vamos a tener algunas calles que no son, digamos, son ejes preferenciales donde se pueden estacionar. Obviamente, tenemos la manera de dar ciertas facilidades a los conductores. No así, pues no vamos a permitir en aquellos puntos donde vamos a obstruir el tráfico, como a veces se ha dado en experiencias anteriores. Todo esto con un permanente patrullaje de los agentes de tránsito. Va a haber un patrullaje permanente, como dije anteriormente, vamos a tener a las motocicletas, a los motorizados, que van a estar a sus alrededores tratando la manera de orientar y fluir un poco el tráfico, aparte de los puntos fijos que ya nosotros tenemos establecido en un plan operativo. Y también, como usted lo mencionaba, no solamente tendrán presencia en esta feria, sino también en los alrededores del Estadio Cuscatlán y otras actividades que se van a realizar durante la... Muchas actividades, estamos dispuestos a cubrirlas, ya tenemos el dispositivo, cubrir, como dije, aquí en la Feria de Consuma, igual en el Estadio Cuscatlán, vamos a cubrir, tenemos el desfile grande de la PNC, igual el desfile de correos, el desfile del comercio, y los eventos religiosos que obviamente también hay que cubrir. Pues bien, compañeros, esta va a ser parte de la operatividad de la División de Tránsito Terrestre en las distintas actividades durante las festividades de con ustedes. Gracias, Quique. Ahí está entonces para que tome nota la audiencia de las modificaciones que se van a dar a raíz del periodo de asueto, el periodo festivo que tendremos por la cercanía de la primera semana del mes de agosto. Nuestra compañera Crisia está lista también, Carlos. Tenemos a Crisia Recinos también. Adelante, Crisia. Así es, compañeros, les comento, estamos sobre la calle La Mascota y la avenida El Almendro para mostrarles cómo es el tráfico, pero saben que estaba viendo acá a través de una aplicación en mi teléfono para tratar de identificar cuáles son los puntos más críticos con los que conecta el punto donde nosotros estamos en estos momentos. Y es que si ustedes van de acá hacia San Benito, se van a topar con bastante tráfico vehicular a esta hora. Está bastante, bastante complicado, así que tenga mucho cuidado o también tome otras rutas si quiere dirigirse hacia la San Benito. También donde está complicado es si usted ya se conecta desde acá hasta el Paseo General Escalón, que es la calle que nos va a mostrar ya Juancito en unos momentos. Acá ustedes pueden ver que se ve fluido el tráfico. Sin embargo, si usted ya llega hasta donde están en las fuentes Beethoven, ahí en las cercanías del centro comercial, el tráfico está totalmente congestionado, así que es ahí un llamado para que usted tenga mucha paciencia. Esta otra calle, la calle La Mascota, la principal que estamos viendo por acá, lleva hacia la Manuel Enrique Araujo. Hace unos minutos nosotros les mostrábamos cómo estaba el tráfico en la Araujo y ustedes pueden ver que si bien no está muy congestionado, se puede circular, así que es un punto a considerar para usted que transita por estas zonas. Este es nuestro reporte de esta hora. Muchas gracias, Crisia Recinos. Desde la calle La Mascota, específicamente reportando para que usted tenga perspectiva del tráfico en esta zona. Nos enlazamos contigo más adelante, Crisia. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa en la información porque ya está listo Manuel Burgos con la entrevista de esta mañana. Así que regresamos en unos minutos con usted. Correspondiente a este día jueves, vamos a conocer la visión que existe desde el sector empresarial sobre situaciones que están ocurriendo
en el país en estos momentos, temas de agenda nacional, como por ejemplo la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que continúa pues pendiente en la Asamblea Legislativa, también algunas situaciones que están ocurriendo a nivel electoral y por supuesto a nivel económico. Pero pongamos algunos puntos en contexto y luego le damos los buenos días a nuestro invitado de esta mañana. El gobierno anunció recientemente la implementación de las zonas económicas especiales en 26 municipios de las zonas costeras de Usulután, San Miguel y La Unión. Sin embargo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, sostiene que este proyecto no garantiza que nuevas empresas ejecuten sus planes de inversión en el país. Para la ANEP, el gobierno necesita generar mayor confianza a los inversionistas. La gremial considera que aún hay otras deudas que el gobierno debe saldar para atraer la inversión. Otro proyecto de la zona oriental que se encuentra en controversia es la concesión del puerto de La Unión, ya que diversos sectores señalan al gobierno de querer entregarlo a los empresarios chinos, pero autoridades gubernamentales afirman que están siendo transparentes en el tema y que hay al menos 3 empresas interesadas que provienen de Asia, Europa y América. La embajadora de los Estados Unidos, Jean Mains, advirtió que China tiene una estrategia para aumentar su influencia en Centroamérica y que en el caso de El Salvador buscan quedarse con ese proyecto. El presidente de la ANEP, Luis Cardenal, advierte que el país no debe involucrarse en la guerra comercial no declarada que mantiene China y Estados Unidos. Y es que estas dos potencias han iniciado una guerra comercial desde que Donald Trump impuso aranceles al acero y aluminio, afectando no solo a China, sino también a Europa y otros países. Pero este no es el único tema que mantiene al país a la expectativa de lo que ocurre a nivel internacional. Recientemente el gobierno se pronunció ante la crisis en Nicaragua. Es importante mencionar que en materia económica, esta situación afecta directamente las exportaciones con los países del Triángulo Norte. Sin embargo, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, respaldó a su homólogo Daniel Ortega, calificándolo de legítimo y atribuyendo la crisis a intentos desestabilizadores para un derrocamiento. La ANEP calificó de vergonzoso dicho respaldo y aseguró que este se debe a la protección que el mandatario nicaragüense ha dado al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes. Esta es parte de la gama de temas que abordaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, le damos los buenos días en este jueves a Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador, ANEP. Waldo, un gusto que nos acompañe, bienvenido a Canal 12. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, con tus fieles personas, ciudadanos que te sintonizan todas las mañanas. Un gusto. Nos parece importante conocer la visión que se tiene desde ANEP de algunos temas que están en la agenda nacional, Waldo, como por ejemplo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El día de ayer hubo reuniones, se hablaba de que podría haber una elección, al final pues todo quedó, como dice una canción, en nada, porque no hay hasta ahora pues un consenso que permita esta elección. ¿Cómo ven ustedes desde la Asociación Nacional de la Empresa Privada este tipo de situaciones que están ocurriendo en órganos como la Asamblea Legislativa? Mira, en verdad es una pena que con alguna frecuencia, en este caso cada 3 años que tenemos que elegir magistrados, la elección no se haga en tiempo, sea complicado que desde el punto de vista de los ciudadanos no se elijan a los mejores funcionarios que sean capaces y honestos. Esas son las dos características que manda la Constitución de la República, y la tercera característica que ha surgido de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero que seguramente todos estaremos de acuerdo, es que sean independientes. Independientes del poder político de turno o de los poderes políticos que existen en el país. Cada 3 años que tenemos elección de magistrados, tú recordarás, hace 9 años que estábamos eligiendo a los salientes magistrados, las reuniones se llevaron a cabo en Casa Presidencial para elegir a los magistrados 2009-2018. Y lo mismo nos sucede con cuando nos toca elegir Fiscal General de la República, magistrados de Corte de Cuentas, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los plazos están fijados con suficiente anticipación. Los diputados, las fracciones políticas ya saben cuáles son las fechas de vencimiento y siempre estamos ante estas situaciones de retraso. Pareciera que o no se toman en serio su labor o simplemente no les importa la institucionalidad del país. En todo caso, a nosotros lo que nos parece más importante, dado que esto que he mencionado, que no debería suceder, sucede, lo más importante ahora es que se elijan a los mejores funcionarios. Y si eso va a requerir 2 días, 3 días más de conversaciones entre los partidos políticos, pues es un costo que tenemos que asumir con tal de que logren el mejor acuerdo posible. En medio del debate se dice, bueno, los diputados están buscando magistrados a la medida. Se dice, lo que se está haciendo nada más es un reparto entre las diferentes fracciones de representantes ante un órgano como la Corte Suprema de Justicia. Se dice, acá no se está haciendo pues el trabajo que se debería de hacer, no se está examinando como se debería de examinar a las personas que van a optar a un cargo tan importante en la Corte Suprema de Justicia. Se dice, se tiene en el listado gente que no tiene el conocimiento suficiente en materia constitucional. ¿Cómo ven ustedes todos estos puntos que se ponen en determinado momento en debate cuando se va a elegir a funcionarios tan importantes como magistrados de la Sala de lo Constitucional y en este caso también hay pendiente uno de la Sala de lo Civil? Sí. Como tú bien dices, son 2 momentos de la elección. Estamos en el segundo momento, cuando los diputados tienen el listado de 30 candidatos y deben elegir de esos 30. ANEP y diferentes organizaciones de la sociedad civil hemos hecho varias propuestas para mejorar la primera etapa, que es cuando tanto el Consejo Nacional de la Judicatura como la Federación de Abogados elige 15 y 15 candidatos, porque nos parece que todavía hoy ese proceso adolece de muchas debilidades que provoca que tengamos los 30 candidatos que tenemos. Donde ciertamente existe, sin hacer señalamientos a ninguna persona en particular, existen candidatos que tienen debilidades, que han llegado ahí como resultado de la falta de rigurosidad en el proceso en la primera etapa. Entonces, esa falta de rigurosidad les permite sortear con relativa facilidad la primera puerta, que el primer examen que debe realizarse, y ahora tenemos 30 candidatos, lo cual hace más difícil el trabajo de los diputados, porque no es lo mismo elegir de entre 30 que son capaces que elegir de entre 30 donde hay unos que no son capaces, que claramente tienen intereses políticos, que tienen pocas publicaciones, que tienen poca experiencia docente, que su experiencia profesional no dice y no está relacionada con tan alta importancia que tiene el cargo de magistrados, especialmente si vamos a elegir a 4 de 5 que irán a la Sala de lo Constitucional. Hay otros temas sobre los que también nos interesa conocer la opinión de ustedes como ANEP, en el sentido de que son, digamos, un actor vivo en El Salvador y nos interesa conocer cuál es la visión que tienen. En este momento hay una situación, digamos, que tiene también los ojos puestos en el Tribunal Supremo Electoral y se dijo, cada proceso electoral genera algún tipo de incertidumbre en la inversión, genera algún tipo de incertidumbre en materia económica. ¿Cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en materia político-electoral? Ya estamos muy cerca de una elección presidencial y parece que las cosas se tienden a complicar, en este caso, pues con lo que pasa con Cambio Democrático, o para hoy se tiene previsto que el Tribunal Supremo Electoral diga qué va a pasar con algunos partidos, entre estos Cambio Democrático, cómo ven la conformación de las diferentes fórmulas. Ayer se ha lanzado pues Will Salgado, que dice que quiere optar a una candidatura presidencial. ¿Cómo ven todo lo que está ocurriendo en esto y cómo puede impactar esto en determinado momento el desarrollo económico de El Salvador? Mira, fíjate que ese ciertamente ha sido un problema, pero ¿por qué es un problema las elecciones? ¿Por qué cada vez que una elección se hace presente genera incertidumbre? Porque todavía en el país no tenemos un proyecto nacional. Entonces, unos proponen ir por esta ruta y otros proponen ir por la ruta contraria. Y eso genera muchísima incertidumbre entre quienes toman la decisión de poner su patrimonio que tienen ahorrado e invertirlo en el país.
Esta incertidumbre, lo deseable es que, independientemente de quién gobierne, las empresas van a seguir en El Salvador. O sea, pasan políticos, el tiempo del presidente anterior fue muy conflictivo en las relaciones con ANEP, el presidente ya salió, las empresas siguen, la ANEP sigue, las 50 gremiales socias de ANEP siguen adelante. Pero tuvimos un tiempo de muchísimo conflicto e incertidumbre. Y así hemos tenido diferentes ejemplos de momentos difíciles para las empresas, porque no hay seguridad de cómo van a ser las reglas del juego una vez asuma tal o cual candidato. Hoy estamos de nuevo ante una elección presidencial. Nosotros esperaríamos principalmente que los candidatos lo que hagan sea presentar propuestas, ganar principalmente basado en cómo solucionar los principales problemas del país, cómo recuperar la senda de crecimiento alto. Llevamos no 9 años, que los últimos 9 años hemos crecido poco, llevamos 20 años creciendo al 2%. Pues creciendo al 2% en 20 años es dificilísimo generar suficientes empleos y generar la suficiente riqueza para superar la situación de pobreza. Si crecer al 2% significa que tú y yo y los que están viendo el programa van a tardar 50 años en duplicar su riqueza, su salario, digamos. Imagínate que alguien gana $500 hoy, pues va a tardar 50 años en ganar $1,000, suponiendo que los precios permanecen constantes. Eso es mucho tiempo. Quiere decir que alguien puede nacer y morir, o empezar su vida laboral, terminar su vida laboral y jubilarse, y nunca haber duplicado sus ingresos. Por eso lo que es relevante es cómo lograr recuperar la senda de crecimiento económico, para generar empleos, para atraer inversiones. Pero no solamente el tema del crecimiento es algo que está presente en el país, el tema de la seguridad ciudadana, lo que tiene a diario los salvadoreños con el tema de transporte. El transporte colectivo de pasajeros es un desastre hoy, pero lo era hace 10 años y hace 20 y hace 30 años. Entonces, lo relevante de los gobiernos es que entren en la sintonía de resolver problemas. Y así podemos hablar de temas de educación y de salud. Queremos escuchar propuestas de los candidatos de cómo van a solucionar esos problemas. Y hablando de seguridad, que es uno de los temas de mucha vigencia, en este momento hay un procedimiento que se está desarrollando en el municipio de Santa Tecla, donde, les decíamos más temprano, encontraron una maleta en uno de los parques. Pues resulta ser que ya llegó la División de Armas y Explosivos a averiguar de qué se trata. Bueno, esta situación está en desarrollo y de hecho tenemos un equipo de Noticiero Hechos que se encuentra en el lugar. Vamos a interrumpir un momentito la conversación que tenemos con Waldo Jiménez, director de ANEP, para ir a ver qué es lo que está pasando ahí en este parque de Santa Tecla. Ahí tenemos al periodista Imar Batres. Imar, ¿cuál es la situación? ¿Qué nos puedes decir? Buenos días. Hace algunos minutos ya vino la División de Armas y Explosivos a la Tercera Avenida Norte y Paseo El Carmen, precisamente donde se encontró esta maleta. Personas que venden acá de forma ambulante, pues dieron aviso a las autoridades. De momento, pues no se tiene mayor información. Lo cierto es que se están realizando todos los preparativos. Como ustedes pueden ver, está el vehículo de la Policía Nacional Civil, precisamente en este lugar. Ya está acordonado esta zona, ya se amplió el perímetro. Tanto la policía y el cuerpo de agentes municipales de Santa Tecla están acá trabajando en este lugar. Bien, este es el panorama que les podemos mostrar, por supuesto, por cuestiones de seguridad. Algunas personas dicen que se cambió una cámara de videovigilancia, precisamente no se pudo observar quién habría dejado esa maleta ahí. Lo cierto es que también está la Fuerza Armada y Armas y Explosivos, pues está haciendo el procedimiento. Vamos a tratar de demostrarles rápidamente acá el procedimiento. Bien, ahí están realizando ya todos los preparativos, Armas y Explosivos, para precisamente determinar qué hay dentro de esa maleta, que tiene un aspecto bastante nuevo. También las personas que venden acá nos decían que si hubiese sido algún tipo de indigente, pues, o si hubiese sido en horas de la noche y madrugada de este día, de alguna u otra forma, pues se le habrían llevado, ¿no?, las personas indigentes que transitan por este lugar. Entonces fue a eso de las 5:30 de la mañana donde dieron aviso a la policía. Bien, ahí se puede observar el trabajo de la División de Armas y Explosivos a la espera
de determinar precisamente qué es lo que tiene esa maleta color negro acá en la Tercera Avenida Norte y Paseo del Carmen. Manuel. Así es, Imar, gracias. Gracias por darnos ese dato sobre lo que está ocurriendo en Santa Tecla esta mañana. Seguramente los vecinos estarán alerta sobre esta situación. Vamos a volver contigo más adelante, Imar. Así que vamos a estar pendientes de los nuevos datos que puedan surgir de esta investigación en la que ya se está involucrando la División de Armas y Explosivos de la Policía. Nosotros continuamos con nuestra conversación con Waldo Jiménez, quien es director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Waldo, el tema de seguridad usted lo mencionaba como un aspecto muy importante y ahí vemos un ejemplo de situaciones que ocurren en El Salvador, que de pronto aparecen objetos como estos donde tiene que intervenir pues una unidad de la policía para investigar. ¿Cómo ven ustedes el manejo que están haciendo de temas como estos todos los que aspiran a la presidencia de la República y en determinado momento ya que se comienzan a pronunciar sobre algunas situaciones, aunque todavía no hay planes claros respecto, digamos, a sus propuestas, pero ¿cómo ven ustedes el manejo que hacen de la agenda nacional quienes en determinado momento buscarán el 3 de febrero de 2019 convertirse en presidente de El Salvador? Mira, lo que menos necesita El Salvador en este tiempo son candidatos histriónicos que hagan exhibiciones, que muestren actos así demasiado emotivos, porque esos actos quizá sus asesores de campaña les dicen que les permite ganar votos o ganar simpatizantes, pero no van en la línea correcta de resolver los problemas del país. El tema de la delincuencia y de la inseguridad en El Salvador es serio, muy serio, sin ser alarmista y con algo de razonabilidad pensaríamos que El Salvador fácil tiene pandillas para los siguientes 40 años. O sea que van a haber 8 gobiernos o 10 gobiernos que van a estar enfrentados al problema de las pandillas. ¿Cómo lo resolvemos? Pues con acciones histriónicas no vamos muy lejos. Son parte de los temas que no hemos logrado acordar en el país, porque se necesita el concurso de todas las fuerzas políticas para resolver el problema serio, estructural de las pandillas. Tú ya tienes una, dos y hasta tres generaciones ya de familias que están involucradas en el negocio de las pandillas. ¿Cómo evitamos, cómo al mismo tiempo que combatimos estas tres generaciones, evitamos que la cuarta y quinta generación de pandillas se incube y se instale en el país? No es un tema de un partido político. Ahora, si cada partido político lo utiliza como arma, ya sea porque haga 2 capturas o 5 capturas y el otro critique que se le escaparon 100, así es difícil. Afortunadamente, en algunas áreas pareciera que la Policía Nacional Civil está bien formada. Este hecho que el canal está cubriendo, nos parece que el equipo especializado de la policía que vaya y atienda el fenómeno es una buena noticia. ANEP, preocupada por eso, hizo en el 2015 una propuesta integral de seguridad ciudadana, donde el primer tema que estaba por delante era el de la educación como una manera de garantizar la prevención a mediano y largo plazo, pero también una propuesta muy amplia en el que se contrató al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que presentó una serie de propuestas para combatir el crimen. Propuestas que el gobierno simplemente desechó, ¿verdad? No, con la frase de eso que esa propuesta ya las estamos ejecutando, lo cual estaba alejado de la realidad, con ese argumento, pues simplemente ignoraron las propuestas, crearon un Consejo de Seguridad Ciudadana, cuyo único objetivo era establecer 2 impuestos. Bueno, y establecieron los 2 impuestos y ahora los ciudadanos estamos pagando 2 impuestos y el problema de la seguridad no se ha resuelto. Hay una situación que me llama la atención y que creo yo que es importante que lo señalemos en este momento. A ustedes en determinado momento se les dice es que la empresa privada no se quiere involucrar en la solución de problemas. Esto lo escuchamos muchas veces de voceros del gobierno. Y se dice, en determinado momento dice, se les ha pedido la colaboración y el sector privado, bueno, en este caso a ustedes se les señala como ANEP directamente, no quieren involucrarse. Pero hay propuestas como las que se hizo en materia de seguridad, hay propuestas como el tema de la ley del agua y de pronto se les
hacen una serie de señalamientos donde se dice ANEP lo que quiere es el control de ciertas áreas que le corresponden al gobierno. ¿Cómo se ven ustedes en medio de estas controversias y en medio de estos debates que se generan en determinado momento? Porque hemos visto incluso a gente protestando a las afueras de la gremial de ustedes, de ANEP. Bueno, mire, son parte de los costos de ser propositivos. Los empresarios son personas que se levantan todos los días con entusiasmo para ese día descubrir dónde hay una oportunidad para invertir y generar empleos. Eso sucede todos los días. Aunque vaya mal el país, aunque vaya mal la empresa, aunque vaya mal el sector económico en el que las empresas están involucradas, los empresarios se levantan todos los días con esperanza de que hoy va a ser un día mejor. Esa es la naturaleza propia del empresario. Una parte de esa naturaleza está relacionada con no criticar, que está bien, que como ciudadanos tenemos derecho, todos tenemos derecho a criticar, sino en proponer. Pues ante cada propuesta se reciben palos, pues esa es parte del juego político que sucede en el país, es un costo que ANEP tiene que asumir. No nos parece que sea correcto porque hay intereses partidarios atrás de esto, pero es algo que asumimos y sobre lo cual tenemos que trabajar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros porque tenemos más preguntas para Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Volvemos. Continuamos nosotros con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana conversamos con un representante de ANEP, quien nos visita aquí en este espacio de opinión para hablar de temas que están en las agendas. Mientras un periodo presidencial pues, se acerca a un proceso de elección, pues hay un periodo que también está terminando, en este caso el periodo del presidente Salvador Sánchez Serén. Una de sus últimas grandes apuestas es la creación de estas zonas económicas especiales. Ellos lo anunciaban hace unos días y decían que se va a desarrollar, tomando en cuenta, 26 municipios de la zona oriental del país. Ya ANEP hacía un pronunciamiento respecto a esto y en una primera instancia decían esto difícilmente va a traer la inversión porque lo que necesita es generar confianza. Hoy, pues que tenemos aquí al representante de ANEP, le queremos preguntar a qué se refieren cuando ustedes hablan de que se debe generar confianza y por qué no la ven en esta propuesta de zonas económicas especiales como la que está proponiendo el gobierno en la zona oriental. Mira, yo lo primero que hay que decir es que ya es una buena noticia que el gobierno proponga un esquema de desarrollo para unos municipios en el oriente del país, en la zona oriente costera. Es una buena idea porque indica una actitud del gobierno respecto de uno de los temas más importantes que afectan al país y que es atraer inversión y generar empleo. Cuando nosotros revisamos la ley básicamente dice lo siguiente, por hacer una gran simplificación, y quienes hicieron la ley que nos disculpen con la simplificación que vamos a hacer. Y dice, usted tiene derecho a venir a invertir a este territorio, las inversiones tienen que ser de un monto mínimo para arriba, que son grandísimas, las 20 millones de dólares, no cualquiera se saca 20 millones de dólares y llega. Y con eso tiene exenciones fiscales. Pero el resto de trámites que hay que hacer para instalar una empresa y para operar una empresa siguen exactamente de la misma manera en que están hoy. ¿Y cómo están hoy? ¿Cómo son hoy? No hoy, ¿cómo eran hace 5 años y hace 10 y hace 15 años? Engorrosos, difíciles. Cualquiera que haga una inversión y logre tener todos los permisos es un héroe. Es un héroe que resistió todo el aparato público que se le está diseñado para estar en contra de las inversiones. Entonces, ese es el tema fundamental y qué confianza le puede dar a un inversionista saber que tiene que ir a hacer todos los trámites, el mismo calvario. Mira, hace varios años, cuando 2007, 2008, por ahí en ese tiempo, hubo una reunión de comité ejecutivo de ANEP con los principales dirigentes del FMLN
En ese entonces el FMLN estaba inscribiendo su empresa... ¿Alba? Alba. Y hubo una reunión donde los dirigentes del FMLN pasaron una hora quejándose de la burocracia para inscribir su empresa. Fue una catarsis. Y cuando terminan, los directores de ANEP le dicen, eso lo vivimos nosotros todos los días. O sea que no estoy hablando que hay problemas de burocracia en este gobierno. En este gobierno han empeorado, digamos, pero el nivel de dificultad que significa tratar y resolver los problemas de la burocracia son altísimos. Por eso nosotros, porque como decía hace un momento, no puedes pasar la vida quejándote de la burocracia. Entonces hemos hecho numerosas propuestas, algunas de ellas afortunadamente se han aprobado, la Asamblea Legislativa las estudió, las modificó y las aprobó. Tenemos una ley de lo contencioso administrativo que entró en vigencia recientemente, una ley de procedimientos administrativos, estamos estudiando una ley de mejora regulatoria, estamos estudiando una ley de eliminación de barreras burocráticas. La primera sería para cuando se elabora la norma y la segunda para las normas que están vigentes. Tenemos propuestas de modificación a la ley de medio ambiente. En fin, lo que quiero decir es tenemos propuestas para resolver problemas. Entonces, ahora el gobierno plantea una ley de zonas económicas especiales que nos parece que es bastante limitada, que no resuelve los problemas estructurales que afectan a los inversionistas y que por lo tanto va a significar o va a tener un impacto limitado en la economía de El Salvador si logramos atraer alguna inversión, porque no basta que se apruebe una ley. Una ley, Manuel, es como un título que te dan, te gradúas de la universidad, te dicen ya, este es periodista. El título no te da un empleo. Hay que salir a rebuscarse para ganar. Este es administrador de empresas. Hay que salir a buscar el empleo para... Lo mismo es una ley. Y te pongo un ejemplo de una ley que no hemos... Ley de asocios públicos privados. Se aprobó en el 2012-2013. ¿Cuántos asocios públicos privados se han realizado amparados en esa ley? Ninguno. Ni la mitad de un dólar, una ley que tiene 5 años de vigencia. Entonces no basta hacer una ley. Necesitamos que las leyes tengan sentido práctico. Esa ley no lo tiene. Lo único que hace es decirte que si tú vienes, te van a dar exenciones fiscales, pero no resuelve el resto de problemas que tiene la burocracia. Fíjate una discusión que tenemos en este país y que se ha politizado totalmente. Ley de agua. Pues cualquier inversionista tiene la ley de zonas económicas especiales, va a usar agua en sus procesos y ve la discusión que hay en el tema de ley de agua, ¿qué confianza le da a venir a invertir en el país? Ninguna. Dice, ahí en ese país, aunque me den el permiso de agua, existe un riesgo grande que me lo quiten. Entonces, la confianza es importantísimo, como en todas las relaciones humanas, y creemos que no hay condiciones de confianza lo suficientes como para aumentar la inversión. Los empresarios invierten todos los años alrededor de 3 mil millones de dólares, todos los años, 3.100, 3.200, todos los años le apuestan al país, pero lo que quisiéramos es tener 5 mil millones de dólares de inversión. Con 3 mil da para mantener lo que tenemos, con 5 mil para generar empleos. Cuando vamos a ir a dar un vistazo nuevamente a lo que está ocurriendo en Santa Tecla, les decíamos que se ha encontrado una maleta y que había gente de la Policía Nacional Civil ahí trabajando. Seguimos pendientes de esta información. Ingmar, ¿tenés algún dato nuevo que nos puedas aportar? Así es, la Policía Nacional Civil ha hecho ya efectivo el procedimiento que corresponde, por supuesto, ante estos artefactos. Con una vestimenta especial, la División de Armas Explosivos ha dispuesto a... vamos a movilizarnos acá a detonar precisamente un explosivo. Y están viendo la gente de esta división especializada de la PNC, se está removiendo el traje especial anti-explosivos. Pues allá se realizó el procedimiento, se detonó un explosivo, como repetimos, cerca de la maleta, pues esta no detonó. Ahora van a proceder a revisar qué tiene en su interior. Lo cierto es que este lugar pues está acordonado, Tercera Avenida Norte en Santa Tecla y Paseo El Carmen. Están viendo el procedimiento que ya finalizó por parte de la División de Armas y Explosivos. Lo cierto es que
No se ha determinado, por lo menos hasta ahorita, qué contiene la maleta que estaba frente a una ferretería en este lugar. Bueno, Manuel, ya están tres oficiales acá, por supuesto ya tomando fotografías y ya levantando el acta correspondiente de ley respecto a este objeto sospechoso que se encontró acá. Déjeme decirles que también el tráfico acá pues está bastante pesado, prácticamente media cuadra, Parque San Martín, así que tome vías alternas, por lo menos no tomar el Paseo del Carmen ni esta tercera avenida norte en Santa Tecla. Manuel, no sé si tienes alguna consulta. Vamos a continuar, Imar, pendientes de lo que está ocurriendo ahí en Santa Tecla. Esperamos cuando regresemos ya con nuevos datos en Noticiero Hechos AM, vamos a detallar qué es lo que encontraron. Tal vez ya tú tienes alguna información. Vamos a regresar nosotros a continuar con el espacio de la entrevista, porque estamos hablando de temas también que son temas de país, temas muy interesantes que tienen que ver sobre la visión que tienen pues los empresarios sobre situaciones que están ocurriendo en El Salvador. Y ya mencionábamos el tema de las zonas económicas especiales. Seguimos pendientes de esta situación, pero vamos a volver más adelante contigo, Imar. Bueno, ahí teníamos parte de lo que está ocurriendo en Santa Tecla y nosotros continuamos con nuestra charla con Waldo Jiménez, pues que es parte de ANEP, parte del directorio de ANEP, y está dándonos su visión respecto a diferentes temas. Waldo, hace unos días la embajadora de Estados Unidos hablaba de un tema que a ella decía le parecía preocupante y hablaba de la expansión china en El Salvador. ¿Cómo ven ustedes desde ANEP las declaraciones de la embajadora? ¿Le dan ustedes razón a ella cuando habla de que los chinos estarían buscando algún tipo de incursión, no solo en El Salvador, sino en la región? Y ella decía que para Estados Unidos este es un tema de preocupación. Sí, mire, yo creo que las declaraciones de la embajadora son, hay que ponerlas en el contexto de la situación geopolítica y del crecimiento significativo que ha tenido China los últimos 38 años. Desde 1980, China, finales de los 70, pero desde 1980, empezó un proceso de reformas económicas que ha llevado a que China era la décima economía del mundo y hoy ya es la segunda economía del mundo. Es un hecho innegable que el desarrollo de China va para adelante, que según las predicciones de agencias especializadas como Goldman Sachs de Estados Unidos, ahora mismo China tiene un tamaño de 12,000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos es 18,000. Y según las predicciones, en el 2050 China va a ser 70,000 millones de dólares y Estados Unidos 36. O sea que mientras Estados Unidos se multiplica por 2, China se va a multiplicar por 5, por 6. Eso está sucediendo en el mundo, es una realidad y obviamente Estados Unidos es la potencia hegemónica y está enfrentado con esa situación, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa es cómo atraer más inversión y generar empleo. Y ese debe ser el foco de El Salvador. La información que tenemos es que cuando, como pasó en Costa Rica hace pocos años, China le donó un estadio, pero el estadio vino junto con miles de chinos que vinieron a construirlo. Entonces debemos tener claro que si China nos va a donar alguna infraestructura, pues la van a construir chinos, ¿verdad? Sí. No la van a construir nacionales y no va a generar empleo. Claro, tener una carretera, tener un estadio es una cosa buena. Hay un contexto geopolítico que se está moviendo. Lo relevante es cómo generamos empleo en El Salvador. Se dice, por ejemplo, que la ley esta de zonas económicas se quiere pasar para atraer inversiones chinas. Pues si esas inversiones chinas van a generar empleo para los salvadoreños y la participación de esas empresas se hace conforme a la ley, pues no habría ningún problema. El asunto es que se haga una ley que solo puedan cumplir algunos inversionistas que están previamente conversados y que esos empleos lo único que hagan es permitir que se instalen empresas, en este caso chinas, pero podrían ser de cualquier país, y solo generen empleo para China. Eso no nos conviene. No logra desarrollo para El Salvador. Lo que queremos son empleos para los salvadoreños. ¿Y cómo ven ustedes que se esté amarrando el puerto de la Unión también ante esta situación y que se habla de ya de, bueno, la concesión sería por 50 años y se habla de que también pues habría algunas empresas asiáticas, me imagino que ahí estarían algunas chinas que estarían interesadas en venir a operar el puerto de la Unión, que es una inversión que se hizo allá por 2005 y que solo ha generado gasto, ¿no? Bueno, mira, ya,
ya tú lo dijiste, ¿verdad? Una inversión que es de tal manera que si en las zonas económicas especiales vienen unidas con la concesión del puerto de la Unión, es una buena noticia. De nuevo, el tema es, ¿cómo se va a dar la concesión del puerto de la Unión? Van a haber dados cargados para un lado. Lo que queremos es un proceso transparente de concesión del puerto de la Unión. No es malo, o al revés, es una buena noticia unir las zonas económicas con el puerto de la Unión. No esa ley de zonas económicas. Hay que ir más allá de esa ley que solo da incentivos fiscales. Para los empresarios, los incentivos fiscales es uno de los 100 factores que toman en cuenta y los otros 99 no están resueltos. Y unirlo con el puerto de la Unión es una buena noticia. En serio, es un proyecto, podría ser un proyecto integral que generara desarrollo e inversión, empleos en la zona oriente. Waldo, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de ANEP. Un gusto, ha sido bueno estar aquí temprano, que esperamos que tengamos buen día, un buen fin de semana y que le echemos ganas para sacar adelante El Salvador. Y nosotros le esperamos próximamente también para que sigamos hablando de estos temas. Nos interesa conocer la visión que tienen ustedes en ANEP. Con mucho gusto. Vamos a ir a una pausa comercial, pero le invitamos a ustedes que continúen con Canal 12. Vamos a seguir dándole seguimiento a eso que está ocurriendo en Santa Tecla y a otras noticias que tenemos como parte de nuestra jornada que estamos apenas comenzando. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Agradecemos a Manuel Burgos y ha sido invitado por la entrevista de esta mañana. Y bueno, por supuesto que también hemos estado muy al pendiente de otras temáticas, de las coberturas que también están haciendo nuestros equipos. Por supuesto, lo que sucede en las redes sociales, hemos estado informando y enlazándonos con nuestro compañero Igmar Batres sobre este operativo de la Policía Nacional Civil para poder desactivar este explosivo que se encontraba en el municipio de Santa Tecla, del cual ya tenemos estas noticias, que se nos estaba informando que ya se desactivó, se accionó y se explotó este explosivo. Sí, bueno, pero de hecho también mantenemos esta información que se mantiene el cierre de la vía. Esto se ha hecho por precaución. Mucha atención para los habitantes de Santa Tecla o para las personas que utilizan esta vía. Hay que buscar rutas alternas de momento porque todavía se mantiene la Policía Nacional Civil en el lugar. Parque San Martín, las inmediaciones de este lugar. Atención, si usted va a salir de su casa en este momento, tome nota que el centro de Santa Tecla podría resultar una zona complicada en el tema tráfico por este maletín que se encontró con sospechas de tratarse de un explosivo en el centro de Santa Tecla. Ya intervino la policía, hubo una detonación, según nos comentaba Igmar también, y ya se procedió también a la apertura, más bien dicho, a abrir el maletín que contenía el supuesto explosivo, y la situación está controlada. Más adelante le ofreceremos detalles de lo que ha sucedido ahí. Crisia Recinos está lista en otro sector y nos tiene un reporte. Adelante, Crisia, tenés invitado. Así es, compañeros, un gusto saludarlos nuevamente, y efectivamente nos encontramos con el presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda y también con el gerente general Eto, para que nos den detalles sobre su participación en Los Ángeles en una feria de la vivienda. Pero ¿qué beneficios tiene? ¿Qué significa esta feria que ya lleva bastante tiempo realizándose allá? Bueno, nos lo va a contar el licenciado Tomás Chévez. Gracias por su tiempo para Noticiero. Crisia, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a todos los televidentes de Canal 12. Decirles que estamos contentos porque un año más vamos para Los Ángeles, y contentos porque vamos a tener la oportunidad de estrechar la mano de nuestros compatriotas y obviamente ofrecerle los servicios financieros de créditos para vivienda a todos nuestros compatriotas que estarán participando en dos eventos importantes como es la Feria Agostina y el Día El Salvadoreño. Recordemos que hoy, este año, va a estar CISFCO con la Feria de Consumo, va a haber una fiesta espectacular, así es que esperamos verlos a la mayoría de nuestros compatriotas. Usted que está acá como parte de la familia, acá en El Salvador, llámele a su familiar, dígale que se contacte con nosotros, ahí vamos a estar atendiéndolos, y van a ser, Crisia, los días 3, 4 y 5, viernes, sábado y domingo en el MacArthur Park. Obviamente esto es la Feria Agostina, y en las avenidas Vermont y Normandy vamos a estar también atendiendo en forma simultánea lo que es el Día
del salvadoreño, que es un evento similar a lo que es la Feria Agustina. Esperamos tener, según los organizadores, una asistencia más de 80,000 personas, con las cuales pues esperamos tener la oportunidad de compartir estos eventos tan importantes, en los cuales la nostalgia se deja ver, también pues la información que nosotros llevamos para cada uno de ellos. Sin duda, compañeros, una actividad que es de mucho beneficio para aquellos compatriotas que viven en Estados Unidos y que tienen la intención de comprar una vivienda, pero no saben cómo hacerlo. Tal vez usted, señor gerente general, nos cuenta más. ¿Qué se tiene que llevar? ¿Qué documentos tienen que presentar y quiénes aplican para poder comprar una vivienda? Muchas gracias. Buenos días, Crisia. Efectivamente, los salvadoreños residentes, y no solo en Estados Unidos, sino en el exterior, pero específicamente en Estados Unidos, lo que nosotros cubrimos a residentes con todos los estatus legales, es decir, ciudadanos estadounidenses, residentes y aquellos que no tienen estatus legales. Entonces, requisitos fundamentales son que nos muestren alguna constancia de que tiene ingresos, que tenga un buen récord crediticio tanto en El Salvador como allá en Estados Unidos, y bueno, los otros requisitos de llenar una solicitud y eso fundamentalmente. Así es, pero es importante conocer los resultados que han habido en años anteriores, presidente. ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo podemos dimensionar el éxito de estas ferias que ya vienen realizándose? Bueno, decir que del 2009, desde que llegó este servidor al Fondo Social, año con año hemos estado en este accionar. Los resultados son importantes, más de 1,900 compatriotas que ya tienen su crédito con nosotros. Hemos invertido un poco más de 55 millones de dólares en esta línea. Si me preguntan, ¿es suficiente? No. Sabemos todo el flujo de las remesas familiares que vienen, y precisamente ese es uno de los objetivos de acercarnos a ellos, estimular o fomentar el que esas remesas se vayan a la formación de un patrimonio familiar. Y no es poca cosa la que nosotros les mencionamos, porque beneficiar en primer lugar a las familias que están acá con una vivienda, y obviamente el garantizarse ese regreso a nuestro compatriota, que ya una vez llega al momento de jubilarse, obviamente la mayoría dice: yo me regreso a la tierra que me vio nacer, y qué bueno sería encontrarse ya con una vivienda cancelada y financiada, por supuesto, por el Fondo Social para la Vivienda. Muchísimas gracias por su tiempo para Noticiero Hechos. Bueno, compañeros, con esa información regreso con ustedes a los estudios principales, y manténgase pendiente de la siguiente emisión de Noticiero Hechos, porque le vamos a presentar todos los detalles sobre ese programa y qué hacer para aplicar ahí. Bueno, gracias a Crisia Recinos. Ahí tenemos parte de la información para los salvadoreños en el exterior que estén interesados en adquirir créditos para vivienda. Vamos a continuar dándole seguimiento a este tema de la maleta que encontraron ahí en una calle de Santa Tecla. Ingmar Batres ha estado pues pendiente del trabajo de la División de Armas y Explosivos, y parece que tenemos ya el dato exacto de qué fue lo que encontraron, Ingmar. Manuel, no sé si me escuchas. ¿O sí le escuchamos? Bueno, estamos viendo ya el retiro de la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil. Hace algunos segundos nos acaban de dar a las declaraciones precisamente la persona que se puso el traje especial para revisar que tenía precisamente esta maleta. Bueno, es decir, esta escena ya dentro de algunos segundos se va a levantar. ¿Qué tenía la maleta? Es la gran pregunta. Pues absolutamente nada. Se descartó, se hizo un disparo controlado, nos explicaba el oficial. Después de ese disparo controlado, pues se determinó. La maleta pues fue incautada por la Policía Nacional Civil. Vamos a acercarnos acá al lugar donde estaba precisamente este artefacto. Vamos a ver cómo quedó luego de la explosión de esta maleta. Está frente a una ferretería acá en la Tercera Avenida Norte y Paseo del Carmen. Todavía, bueno, están viendo ahí, la policía está ya quitando la cinta amarilla. Bien, aquí fue controlado. En este lugar estaba la maleta. Pues un poco se puede ver
de las consecuencias, ¿no?, de esa explosión controlada por parte de la División de Armas y Explosivos. No tenía, reiteramos, absolutamente nada la maleta, pero por supuesto ese procedimiento se hace para descartar cualquier situación, cualquier daño da o a las autoridades de seguridad. Manuel, es la información que nosotros, por supuesto, le tenemos. Cubrimos de principio a fin antes que viniera Armas y Explosivos. Así que ya. Bueno, Imar, ahí tenemos el dato de esta situación. ¿Por qué digamos, se tiene tanto cuidado a la hora de manejar este tipo de cosas? Ya tuvimos una explosión en la carretera Los Chorros de un vehículo. En Chalatenango. Elementos de la policía también que resultaron heridos cuando se explotó otro vehículo que estaban inspeccionando. Situaciones que tienen que ver, pues, con cosas que han ocurrido, y ya tenemos un historial de cosas que tienen que ver con la colocación de algún tipo de explosivo en lugares que a veces nadie se imagina. Entonces es por eso que se tiene todo este control y un accionar de la División de Armas y Explosivos, que es llamada cuando ocurre esta situación, que se encuentran objetos extraños como el caso de esta maleta. Sí, nosotros también hemos estado reiterando esta información porque por motivos de seguridad las autoridades tomaron la decisión de cerrar esa vía. Estamos hablando de la zona del Paseo El Carmen. Los habitantes de Santa Tecla seguramente ya identificaron perfectamente cuál es el punto específico por el cual no se podía circular. Nos comentaba Inmar, ya ha finalizado este procedimiento de verificación que hicieron las autoridades, ya verificaron que pues no tenía nada la maleta, ningún motivo de preocupación ahí en el lugar, así que se procedió a habilitar nuevamente la vía para que las personas que a diario transitan por esa zona pues ya puedan circular sin ningún contratiempo. Hasta que aparezca otra maleta. Bueno, pero son procedimientos que por motivos de seguridad estábamos escuchando, sí, que deben realizarse de esta forma. Así que bueno, descartan entonces la amenaza de un explosivo en Santa Tecla. Ya vimos, Igmar Batres nos estaba comentando de principio a fin la historia. Parece que se está normalizando el tráfico vehicular en esta zona. Y todavía pues observamos alguna presencia de elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército también, que seguramente estarán verificando que todo regrese a la normalidad en los próximos minutos. De verdad que la precaución y las medidas de prevención nunca están de más, pero también es lamentable, ¿verdad?, que se haya tenido que utilizar recursos del Estado en esto. Sí. Pero está justificado, ¿no?, como bien decía Manuel, por los antecedentes que existen. Y es que ya leo personas en redes sociales que están, sobre todo me imagino que eran quienes se vieron involucrados en el tema del congestionamiento, criticando el accionar de la autoridad, pero es que es justificable bajo todo aspecto, ¿no? Porque no te se podías puede, arriesgar no a que se si puede tuviera confiar, un explosivo. Sí, no, claro, puedes confiarte por la situación que estamos viviendo en el país, justamente. Claro. Así que muy bien por el actuar de la Policía Nacional Civil y de la Unidad de Explosivos. Y bueno, reiteramos, Tercera Avenida Norte y Paseo El Carmen en Santa Tecla. Ya se habilitó nuevamente el paso para que usted no pueda tener ningún inconveniente si es que necesita circular por esa zona. Bueno, vamos a continuar con más información que tenemos para este día. Exactamente, la discriminación en personas con discapacidad es un tema que los padres de familia esperan se pueda erradicar para garantizarle una mejor educación y futuro a sus hijos. En el siguiente reportaje, la periodista Marcela Rivera les comparte una opción para su aprendizaje. Veamos. Bienvenidos a la sección La Nota Académica. Ahora vamos a estar hablando acerca de los vacíos que se tienen para las personas con discapacidad, y es que ellos representan alrededor del 4% de la población en general. En el siguiente reportaje les voy a mostrar una opción para que ellos puedan educarse sin ningún tipo de problemas. Tenía 8 años cuando les diagnosticaron retraso moderado y dislexia, pero dislexia hace poco me dijo la señorita que tenía dislexia. En El Salvador se contabilizan más de 260 mil personas con algún tipo de discapacidad, y pese a que es una cifra significativa, aseguran los padres de familia que falta mucho que hacer para lograr su inclusión en la sociedad. Porque las escuelas especiales no dan la ayuda que uno espera, ¿verdad? En vez de que los niños avancen, se van atrasando un poquito más y se enfrentan más que nada ellos a la discriminación
y uno de mamá también, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que vean de menos a sus hijos. La, chi, cha, es. Andrea Turcios asiste 3 veces por semana al Círculo de Alfabetización, que funciona en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. Tiene 22 años y entre sus aspiraciones están convertirse en profesora o tener su propio salón de belleza. Los obstáculos para lograrlo siguen sin superarse, sobre todo en materia educativa. Me gusta escribir, leer, recibir las clases con la señorita Villini. Pero Andrea no se desanima. Su perseverancia, sabiduría y potencial es lo que aprovechan sus docentes para pulir sus capacidades y formar a una joven independiente. Uno les enseña a ellos que son los 5 sentidos, luego se va avanzando con las vocales, las consonantes, y ya vio como vio que ahora estábamos en la letra Che y así sucesivamente, y los números también. Entonces les enseñamos a cortar, les enseñamos matemáticas, a restar, a sumar, a dividir, ¿verdad? Todo es como que fuera una escuela normal, ahí se les enseña de todo. En estas aulas también encontramos a Jocelyn. Ella estudia en las mañanas y trabaja por las tardes en bisutería. Me tardo como 3 días. Vela. Y miren la letra A. Arriba, ahí cabal. La A. Aquí la E. Las clases en este círculo de alfabetización son personalizadas con el fin de obtener mejores resultados de aprendizaje. Donde el objetivo principal es enseñarles a leer y a escribir a las personas con diferentes discapacidades, auditiva, visual y, en algunos casos, discapacidad intelectual y autismo. El tiempo de clase se divide en teoría y práctica, lo que permite a los estudiantes explotar su talento histriónico. Y todos los demás elefantitos se dieron con él, ¿por qué? Con entusiasmo, se preparan para la puesta en escena de la Caperucita Roja. Pasa, hija, pasa. Aquí te traigo la comida, abuelita. Aquí te traigo la comida. Dándoles clases de arte terapia, trabajamos la parte de teatro y un poco la parte plástica. Es como un refuerzo para ellos, ¿verdad? Para que puedan expresarse, para que puedan, a través del arte, desenvolverse más, expresar sus sentimientos, sus emociones. Y a la vez les ayuda también para su motricidad fina, su motricidad gruesa. Los ejercicios teatrales también les sirven para ir buscando desde adentro, ¿verdad? Cómo sacar sus emociones o sus sentimientos a los chicos y las chicas que atendemos acá. Un sector que exige más y mejores oportunidades de preparación, de empleo y de desarrollo en nuestra sociedad. Esperan ser escuchados por quienes aspiran llegar a la presidencia. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. En el país existen varios círculos de alfabetización. Conozcamos a dónde están ubicados y cuántos hay a nivel nacional. A nivel nacional, el Ministerio de Educación cuenta con 49 círculos en los que se alfabetizan a 150 personas con discapacidad auditiva, visual, intelectual y física. Estos círculos están ubicados en 12 departamentos, exceptuando a Morazán y La Unión. Si usted conoce a alguien que tiene algún tipo de discapacidad, tome en cuenta los siguientes requisitos. Entre los requisitos para formar parte de los círculos de alfabetización están: ser mayor a 15 años, no saber leer ni escribir. Hay horarios en la mañana y en la tarde para que los interesados adecúen sus clases a conveniencia. Como todos los jueves, ha sido un placer acompañarlos en la sección La Nota Académica. Muchísimas gracias a Marcela Rivera por esa interesante perspectiva de la nota académica. Más de 260 mil personas con esta necesidad de educación y, bueno, la importancia de ponerlo en la palestra para poder demostrar también que es necesario evitar la discriminación en este ámbito de la educación también.
Sobre todo eso, porque los niños tienden a ser crueles, porque a veces los adultos también somos crueles con personas que sufren algún tipo de discapacidad, y créanme que el daño que se les hace es terrible. Así que hay que tomar mucha conciencia sobre esto. Sí, el daño es terrible y las oportunidades siguen siendo muy pocas todavía. Bueno, vamos a conocer a continuación cuáles son las proyecciones del clima para las próximas horas. Carlos Artiga nos tiene los detalles. Todas las mañanas aquí en Noticiero Hechos Estelar también. Y no solo eso, porque lo que ustedes ven en pantalla es nada más una fracción del día de Manuel, son minutos de él nada más, y el resto lo dedica también a todos los otros compañeros que, como él bien indicaba, forman parte del equipo que gracias a ese trabajo se logra llegar hasta ustedes con la información y satisfacer las necesidades que tienen de esa demanda. Vamos a conocer qué pasó ayer. Manuel Burgos recibe un merecidísimo reconocimiento. Vamos a ver. Desde hace 25 años, la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador ha reconocido el trabajo de periodistas y comunicadores institucionales de los diferentes medios del país. Este miércoles fue entregado el micrófono dorado a periodistas destacados, entre ellos a Manuel Burgos, de la Red Salvadoreña de Medios, quien dedicó el reconocimiento a su familia y al equipo de trabajo. Nuestra estimada colega y también... Creo que son reconocimientos que van de forma colectiva, porque el trabajo que se hace en Red Salvadoreña de Medios, como cualquier otro medio de comunicación, está sustentado en el trabajo de un equipo. Nosotros, una labor que hacemos, ya sea en la entrevista, en la presentación de noticias, o la labor que hacemos en Sonora, siempre tiene pues un equipo humano detrás, y realmente son una gran cantidad de compañeros que colaboran día a día para que nosotros podamos salir al aire, para que podamos estar en contacto con los ciudadanos y también para lograr que se reconozca el trabajo que hacemos. Creo que el periodismo tiene una deuda importante, en este caso un compromiso con El Salvador, y nosotros tratamos de cumplirlo en Red Salvadoreña de Medios. Similar reconocimiento recibieron periodistas de diferentes medios de comunicación nacional y comunicadores institucionales. Para homenajear con justeza el trabajo creativo, imparcial y responsable de los mejores reporteros, comunicadores y periodistas de trayectoria profesional. Representa también la independencia, sinónimo de libertad, poder adquirido para informar, expresar las ideas, señalando errores cometidos por algunos funcionarios, pero también potenciando virtudes cuando sea justo y necesario darlas a conocer a la población. La entrega del micrófono dorado es un reconocimiento que hace la ASPIES cada año a través de un equipo evaluador que seleccionó a los más destacados del 2018. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Felicidades, Manuel. Qué orgullo, de verdad. Realmente les digo, un momento muy bonito, un momento, creo yo, importante en la carrera de cualquier comunicador cuando se dan ese tipo de situaciones, pero decía que es importante que se visualice el trabajo de todos los que hacemos comunicación en diferentes áreas. Claro. Y se visualiza a través del trabajo, en este caso me nombraron a mí, pero yo siento que cuando me nombraran a mí, me nombraban a todo el equipo de todos los que estamos aquí en Red Salvadoreña de Medios. Es importante el reconocimiento también cuando te lo dan, porque ese es un reconocimiento a la labor de tu familia, que ha sido también un soporte importante para formarte. En el caso, yo pues se lo dedicaba pues a mi papá murió en octubre del año pasado, y realmente es un momento que me llena de orgullo decirle: papá, esto también es para ti, porque tú me diste el apoyo cuando yo lo necesitaba. También un reconocimiento a mi madre, que seguramente pues estará muy contenta de que me lo hayan dado, y a toda mi familia, a mis abuelas, a mis tías. Entonces decirles pues gracias por ese apoyo, y gracias a ustedes pues es que se logra este tipo de reconocimientos. Creo yo que sería egoísta de parte de cada uno que recibe un reconocimiento decir: es mío, yo me lo llevo. No, es de la gente que trabaja contigo, de la gente que comparte contigo tu día a día. Claro. y que te da el soporte que necesitas para poder seguir adelante en una carrera como esta de las comunicaciones. Enhorabuena, Manuel, y qué bonita manera de celebrar anticipadamente el Día del Periodista. ¿Sí? Recibiendo este reconocimiento, y nosotros nos sentimos sumamente felices, como usted bien lo dice, por su trabajo, pero también porque somos un equipo también, y eso es un reconocimiento también a la empresa Canal 2. Muy bien. Exactamente. Muchísimas gracias a todos. Manuel. Y tenemos más información también, cosas que contarles.